Si pueden acercarse, así largamos la segunda sesión y vamos cumpliendo los horarios, por favor. Bueno, vamos a comenzar la segunda sesión de la mañana. En esta sesión me acompaña coordinando el doctor Ignacio Lichisti. Ignacio también es ex fellow mío y ahora es un líder de opinión que está recibiendo el turno. Vamos a hablar un poco del concepto de calidad de vida. Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida es la percepción que tienen los individuos de su posición en la vida. Y es importante remarcar que este concepto es muy subjetivo y depende del contexto que en ese momento tenga la persona. Calidad de vida es un constructo muy complejo, tiene muchos dominios, tanto físico, psíquico, social, económico, religioso. Hay muchas cosas que hacen a la calidad de vida de un individuo o de una sociedad. Dentro de calidad de vida podemos evaluar la calidad de vida relacionada a la salud, que es la percepción del estado de salud física y mental de la persona, y la calidad de vida relacionada a la visión, que habla del impacto sobre la calidad de vida de alguna condición visual en particular. La calidad de vida se puede medir objetivamente, hay muchos instrumentos de medición, estos son algunos de los más usados, creo que este es uno de los más utilizados en investigación y después hay también instrumentos específicos por patología como el GQL-15 y el Glaucoma Symptom Scale, pero hay un montón. Y acá tienen un ejemplo de cuáles son el tipo de preguntas que se le hace a los pacientes. ¿Para qué nos sirve medir calidad de vida? Bueno, es útil, por supuesto, para valorar los riesgos y beneficios de la atención, de los procedimientos o de los tratamientos que le estamos ofreciendo a los pacientes. También para evaluar el estado de salud y aparte puede ser un objetivo terapéutico en sí mismo, sobre todo en pacientes con corta expectativa de vida o con enfermedades avanzadas. Y esto, aunque no parezca, es lo que uno hace todos los días en la consulta. Nosotros muchas veces le preguntamos al paciente, bueno, ¿cómo le fue con las gotas? ¿Tuvo algún problema? Si el paciente está muy molesto, por ahí tratamos de cambiarle las gotas a otras que pueda tolerar mejor. Entonces, sin querer, todos los días estamos evaluando calidad de vida en los pacientes. ¿Cuáles son las limitaciones de estos instrumentos? Como dijimos antes, al ser la calidad de vida subjetiva, los instrumentos de medición también son subjetivos. Y en este sentido se desarrollaron otras evaluaciones que se llaman evaluaciones de desempeño o AFREV, que lo que hacen es se le pide al paciente que realice una tarea simple como poner una llave en una cerradura o servir un vaso de agua y se evalúa el desempeño del paciente. Y otra de las limitaciones que tienen es que a veces no describen la verdadera calidad de vida sino el estado de salud del individuo. Y para esto se desarrollaron las medidas de utilidad que se usan más en farmacoeconomía. Que son las que otorgan un valor numérico 0 a la muerte, 1 a perfecta salud. Y, por ejemplo, se le pregunta al paciente cuántos años de vida estaría dispuesto a cambiar por vivir en mejor salud. Y esto es lo que se utiliza para calcular los QALYs y los DALYs. Vamos a ver el caso de un paciente. Antonino tiene 80 años, tiene visión luz en el ojo derecho y no percepción luminosa en el ojo izquierdo. No tolera casi ninguna medicación, pero Antonino toma clases de baile y cocina en la escuela de ciegos. Maneja presiones entre 17 y 20 solamente con timolol, que es lo único que tolera, hace 2 años y no se quiere operar. Y hace varios años que lo venimos controlando y Antonino viene y nos cuenta y habla con los pacientes y les recomienda que concurran a la escuela de ciegos. Y Antonino así es feliz. Entonces uno se pregunta, ¿es necesario hacer algo más por él? Un detalle es que Antonino vive con Celia. Celia tiene no percepción luminosa en el ojo derecho y este es su ojo izquierdo.
Así que no sabemos cómo hace, pero Antonino sigue viniendo a las consultas y así está estable hace varios años. Y él mismo nos pide que no le hagamos nada más en los ojos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de glaucoma? Es maximizar la calidad de vida del paciente. ¿Y esto cómo lo podemos lograr? Preservando la visión y minimizando el impacto del tratamiento. Recordamos, esto es un hecho, los pacientes con glaucoma tienen menor score de calidad de vida en todos los estadios de la enfermedad y aún los que no saben que tienen glaucoma tienen menor score de calidad de vida. ¿Cómo se puede afectar la calidad de vida en el glaucoma? Las alteraciones funcionales, por supuesto, como habló antes Nora, dentro de todos los trastornos que produce el glaucoma, la disminución de la agudeza visual y las alteraciones del campo visual son las variables que más influyen en el score y explican hasta el 40% del score de calidad de vida. Por supuesto, no es lo mismo tener este campo visual que este, que esto, ¿sí? ¿Y a qué se asocia el daño en el campo visual? A la imposibilidad de realizar actividades de la vida diaria, ya sea leer, caminar, subir y bajar escaleras, cruzar la calle, conducir automóviles. Sabemos que los pacientes con glaucoma tienen una tasa de accidentes mayor que la población general. A veces los pacientes les cuesta comer y, por supuesto, dificultad en las actividades sociales, culturales y familiares, porque a veces les cuesta reconocer las caras a cierta distancia. ¿Pero qué es lo que le preocupa a los pacientes con glaucoma? Este es un trabajo muy interesante que salió hace unos años, en el que vieron que lo que más le importa al paciente es tener visión central y poder moverse fuera de su casa. Y es interesante ver que cuando la pérdida de campo visual es leve, digamos, tiene un poco más de peso la movilidad fuera de la casa. Pero vemos que cuando la pérdida visual es severa, ya toma mayor relevancia para el paciente la visión central para poder leer y ver con detalle. Y lo mismo sucede con la agudeza visual. Otras cosas que preocupan al paciente son el miedo a la ceguera y al aislamiento social por discapacidad. Y el porcentaje de miedo a la ceguera es 34% al diagnóstico, pero vemos que a los 5 años disminuye al 11%. Y esto sucede en el glaucoma, igual que sucede en otras enfermedades crónicas en las que el paciente se va adaptando. Y otro dato interesante es que el 17% de los pacientes estarían dispuestos a cambiar hasta el 30% de sus años por vivir con tal de vivir sin glaucoma. Como hablaba Nora antes, también la localización de los defectos tiene relevancia en la calidad de vida. Los defectos inferiores son los que peor score de calidad de vida tienen, especialmente los del mejor ojo. Estos están relacionados con dificultades, tanto en la visión general y en la periférica, como la dificultad para caminar. Los que trabajamos en Buenos Aires sabemos que las calles de Buenos Aires a veces no están en muy buen estado, y a mí en particular es algo que los pacientes me refieren muchas veces, que tienen miedo de salir a la calle porque tienen miedo de caerse en las veredas. Lo mismo los defectos superiores que se asocian con dificultad en la lectura. Y en este sentido, el índice de campo visual, cuando llega a un valor del 50% o el defecto medio, un nivel de 18 decibeles en el mejor ojo, hasta ese momento los pacientes tienen scores de calidad de vida similares a los pacientes sin daño. Por lo tanto, este es el número que decimos para que un paciente tenga déficit funcional severo. Y la mejor correlación con el score de calidad de vida la tiene el defecto medio del mejor ojo. Y esto también es algo que lo vemos bastante seguido. Vamos a ver el caso de Silvio, que tiene 52 años, que consulta porque ve borroso con el ojo izquierdo hace un año. Estos son sus campos visuales, tiene una agudeza visual de 10 décimas en el ojo derecho y 9 décimas en el ojo izquierdo. Y este es su campo visual de 10 grados. Esto seguramente tiene más de un año de evolución, pero él recién hace un año que nota que ve borroso. Y esto es lo que decíamos antes. En la diapositiva anterior veíamos que el score de calidad de vida se asocia con el defecto medio del mejor ojo. Y él tiene un campo visual normal en su mejor ojo. Por lo tanto, esto viene evolucionando hace varios años y no lo había percibido.
Y este es otro trabajo interesante que también se publicó hace unos años, que es, se refiere a cómo ven los pacientes con glaucoma. Uno siempre escuchaba que los defectos de campo visual empiezan en la periferia y al final de la enfermedad el paciente tiene visión central, y este estudio demostró que a veces no sucede esto. Puede haber pérdida significativa del campo visual antes que los pacientes tengan síntomas. Y esto se cree que sucede por una reorganización cortical y un fenómeno que se llama filling in. Y esto es parecido a lo que sucede cuando vemos una palabra escrita sin las vocales. Vieron que uno la puede leer igual, aunque le falten letras. Esto sería lo mismo que sucede en el campo visual. Y respecto a los síntomas que reportan los pacientes, fíjense que la mayoría de los pacientes no referían visión a través de un túnel, sino que necesitaban más luz, que tenían visión borrosa o glare. Y cuando se le preguntó a los pacientes si tenían dificultad mirando hacia los lados, solamente el 36% contestó que sí. Y de ese porcentaje, solo el 65% realmente correspondía a un defecto en la periferia del campo visual. Y el otro 35% estaba relacionado a una imagen de mala calidad. Y este fue el estudio. Se le mostraron estas imágenes a los pacientes y se les trató de que identificaran cómo era su visión. Y fíjense que el 54% lo único que dijo fue que veía partes borrosas. Y si nos fijamos cómo eran los campos visuales binoculares, fíjense que había campos visuales en todos los estadios, desde lo más leve hasta lo más severo. Y ningún paciente reportó visión en túnel. Y había pacientes con déficit funcionales muy severos. Por lo tanto, esto cambia un poco la perspectiva que teníamos de la visión de los pacientes. Respecto al tratamiento médico, sabemos que los efectos locales, la cantidad de drogas que usan los pacientes, los horarios, la rutina y el costo, todo esto disminuye la adherencia. Y aparte sabemos que los pacientes con glaucoma tienen una prevalencia mucho mayor de enfermedad de la superficie ocular. Del tratamiento quirúrgico, la trabeculectomía tiene más incidencia de síntomas a nivel local, pero no existen diferencias respecto a la calidad de vida entre trabeculectomía o tubos. Y acá es interesante mencionar este trabajo que salió hace poco en la revista Lancet, el estudio LIGHT, que era de láser en glaucoma e hipertensión ocular. Se reclutaron pacientes con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular que no tenían tratamiento. Se estableció la PIO target de acuerdo a la severidad del daño y se randomizó a los pacientes a trabeculoplastia selectiva o gotas. Y lo interesante es que el objetivo primario del estudio era medir calidad de vida. Acá veíamos antes que puede ser un objetivo en sí mismo la calidad de vida. Como objetivos secundarios, por supuesto, costo, costo-efectividad, calidad de vida en glaucoma, efectividad clínica y seguridad. Y el resultado del estudio mostró que la trabeculoplastia selectiva no tuvo diferencias significativas en la efectividad respecto a las gotas y tuvo menor costo y mayor costo-efectividad. No hubo diferencias en la calidad de vida medida con esta escala, que es una escala de calidad de vida general, pero sí tuvo mejor score en los instrumentos específicos para glaucoma. Aparte, puede haber trastornos del estado de ánimo, como ansiedad y depresión, y esto está directamente asociado al conocimiento de la enfermedad. Los pacientes que tienen mayor conocimiento adhieren mejor al tratamiento y controlan mejor su presión. Y, como ocurre con todas las enfermedades crónicas, los síntomas que el paciente percibe respecto a glaucoma se van atenuando con el tiempo. Por lo tanto, ¿cómo podemos ayudar a los pacientes? Comprender cuando estamos dando el diagnóstico que es una enfermedad crónica, que es irreversible, que es potencialmente discapacitante, que va a afectar la calidad de vida del paciente y muchas veces también de su familia y el bienestar. Hay que dar información porque el conocimiento mejora la adherencia del paciente al tratamiento. Respecto al tratamiento, el tratamiento tiene que ser tolerable, tratar de incorporarlo a la rutina del paciente de manera que pueda cumplirlo. Muchas veces explicar el método de instilación disminuye la frecuencia de efectos adversos y la trabeculoplastia selectiva, que aparece como una opción válida para el tratamiento de los pacientes, como una primera opción de tratamiento. Hay que interrogar, observar a los pacientes en búsqueda de alteraciones funcionales o dificultades para las tareas cotidianas. Muchas veces el paciente se adapta y no percibe
las dificultades que tiene y derivar un especialista en baja visión cuando sea necesario para la rehabilitación visual. Recordemos que el objetivo del tratamiento es retrasar o evitar el deterioro funcional, manteniendo la calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Para seguir con los tiempos del programa, vamos a continuar con el próximo disertante, Richard Lee. Nos va a hablar sobre artefactos del OCT, enfermedad roja y verde. Fundamental con el equipo, con todos los equipos diagnósticos que uno utilice, realmente que estén bien utilizados y bien hechos y que los reportes que nos den sean de buena calidad para poder realmente seguir bien la enfermedad. Y esta charla va a hablar justamente de cómo sacar los artefactos del OCT o cómo evidenciarlos. Thank you again. So I'm going to talk a little bit about OCT, and we're going to go over a couple of cases. Some of this I reviewed yesterday, so I'm changing a few things a little bit and extending some of the discussion for some of the cases a little bit to go in depth a bit more. But the key thing about using OCT, and I think Dr. Lerner and I will have a little disagreement on the role of visual fields and the need for OCT, and we'll go over some of that data. But I certainly feel that there's a need for both, for structure and function correlation, for what I call real glaucoma, real disease, versus artifactual disease. Y acá tenemos un paciente en pérdida de mi campo superior en ambos ojos y hay esta escotadura acá en el nervio óptico de ambos lados. Esto representa el defecto correspondiente del campo visual y no importa cuál sea la modalidad que usemos, los ojos son lo suficientemente buenos como para que uno se dé cuenta sin el OCT, pero la razón por la que la obtenemos es que nos da información cuantitativa que puede resultarnos útil, especialmente cuando estamos mirando la progresión. Acá tenemos un Heidelberg, acá tenemos una correlación entre la pérdida de nervio en la escotadura inferior, la pérdida de la parte superior, la pérdida de la capa de fibras. O sea, es lo que tratamos de correlacionar cuando decimos, tiene glaucoma, y el paciente pregunta qué es el glaucoma, yo no le puedo mostrar esto. Y hay distintas maneras de comprenderlo. Muchos de ellos miramos la capa de las fibras, nosotros hablamos del rol de las células ganglionares, pero hay incertidumbre sobre qué representa realmente. Hay muchos mejores datos en la literatura neurooftálmica respecto del uso de GCC. Y yo estuve en la reunión más grande del mundo de OCT y tuvimos un panel de expertos, Jim Fujimori, que inventó el OCT, Joel Schumann, y algunas otras personas que estuvieron con el tema de patentes, y todos tuvimos un poco de desacuerdo en cuanto a cómo usar esta información, pero la capa de fibras nerviosas claramente tiene un factor muy importante para el tratamiento del glaucoma. Y tenemos este patrón en ALA, esto es una vista RT, en el espectralis tenemos también una vista semejante y yo prefiero el serus, pero me gusta más para parte del trabajo, pero parte de la pérdida de este tejido es lo que buscamos en cuanto a glaucoma. Hay distintas maneras de mirarlo. Podemos ver los mapas de desviación, parámetros de distintos tipos, pero cuidado, el OCT no les dice todo. Nosotros confiamos demasiado en nuestra tecnología y hay una serie de trabajos, estos son los dos. Primero lo que llamamos enfermedad roja, enfermedad verde, que habla de falsos positivos y falsos negativos. Voy a hablar de estas cosas dentro de poco en el American Academy, en el día de la subespecialidad. Así que las cosas que importantes que no detecta el OCT es una hemorragia de la cabeza del nervio óptico, que es un factor de riesgo para la progresión también. Hay palidez del nervio óptico, hay un edema de la cabeza del nervio óptico y hay muchas otras cosas
en cuanto a diferencias de la apariencia, que no sabemos si son nervios glaucomatosos o gente que nació con todo tipo de formas diferentes y que no tiene nada que ver con el glaucoma. Por supuesto, la anatomía de la cabeza del nervio óptico no está muy bien definida, especialmente cuando usamos OCT para medir zonas fuera de la cabeza del nervio debido a todas estas variabilidades de con la cabeza misma. Por eso medimos la capa de fibras del nervio fuera del círculo del escaneo para no tener que tomar en cuenta la variabilidad de la cabeza del nervio óptico. Y hay situaciones, por ejemplo, con una miopía alta, el láser no llega a la retina o no llega a la cabeza del nervio óptico, no tenemos nada, o sea que no va a resultar ni siquiera útil en ciertas circunstancias. Les voy a dar un ejemplo de enfermedad verde. Esto lo presenté ayer, ahora lo voy a presentar con un poco más de detalle. Este es un paciente de hace como 15 años atrás. Esto se hizo con el Time Domain OCT. Acá vemos el ojo izquierdo, el derecho, todo verde, 105, 119 es el promedio de la capa de fibras nerviosas. Y después, al seguir a este paciente a lo largo de 4 años, verde y verde, verde y verde. Y después cambiamos al el dominio espectral del cirrus, verde, 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 verde. O sea, el paciente está muy bien, anda bien, tiene ningún problema, el paciente está muy bien. Pero si uno mapeara la capa de fibras, veríamos que hay unos 10 micrones de diferencia en el ojo derecho y 15 micrones de diferencia en el ojo izquierdo. Entonces, este paciente en realidad está empeorando. La razón por la que estos datos, todos estos colores, se basan en la base de datos normativa. O sea, hay gente que nace con mucho más tejido nervioso y pierde, pero se piensa que es normal en base a la base de datos normal. O a veces nace con pocos y sigue teniendo pocos y parece glaucoma, pero en realidad nunca cambió. Nacieron con menos células nerviosas. Es como nosotros, somos algunos más altos, otros más bajos, más gordos, más flacos. Pero no hay nada raro, nada malo en todo eso. Entonces, cuando miramos a lo largo de 15 años en la cabeza del nervio óptico, cuando empecé a ver al paciente y después de 15 años, no hay diferencia porque el OCT es mucho más sensible para medir la capa de fibras nerviosas a nivel de micrones. Y acá seguramente habrá desacuerdo entre Fabián y yo. Fíjense, acá tenemos los campos, y ven que con el tiempo progresivamente está desarrollando un defecto, empeorando. La desviación estándar, el patrón de desviación estándar, si uno lo sigue, ha empeorado en ese ojo derecho en el mismo periodo de tiempo. Esta persona tiene glaucoma, tiene un glaucoma que ha estado progresando. Ahora, sin duda, yo no estaba observando al paciente, sino que estaba bajando la presión, el paciente se le hizo cirugía y sin embargo sigue empeorando. Pero esto ilustra el hecho de que uno tiene que prestar mucha atención al campo visual porque, y voy a hablar de esto más tarde, hay información muy importante que la gente se olvida de Jonathan Kellner, que era el centro de lectura del Bascom Palmer para el estudio de hipertensión ocular. Y las preguntas eran, ¿cuáles son los primeros disparadores del glaucoma? Esto lo voy a presentar más tarde, pero esto señala exactamente la cuestión. Entonces, si uno se fija en la máquina, se hace un espectralis, o sea, ZEISS o cualquiera de esas máquinas, tienen alguna forma de análisis de progresión de glaucoma, igual que para los campos visuales. Y si uno inserta los números y tiene toda una serie de campo visual, uno puede seguir el grosor de la capa de fibras nerviosas a lo largo del tiempo y pueden ver que el paciente empeoraba. Cuando al principio, bueno, no había un programa, se hacía manual, pero ahora hay programas, o sea que uno oprime un botón y uno pregunta, bueno, ¿cómo está este paciente comparando el superior, inferior o la relación de excavación? Porque la computadora determina exactamente esa relación y no se puede hacer una diferencia entre espectralis y Heidelberg, uno no puede usar un año la otra y ver si hay progresión o no, porque las tecnologías no son exactamente idénticas. Este es otro paciente que también presenté ayer. Este es un caso muy ilustrativo. Pérdida de campo de la parte superior,
Alguien probablemente diría que es un paciente añoso, pero esa pérdida del campo visual superior es secundaria a una oclusión de la vena retinal en la parte inferior. Ven, acá hay edema macular, acá hay un adelgazamiento de la capa de las fibras, totalmente normal en el lado derecho, con un buen contorno, pero esto es una especialidad dentro de la oftalmología. Mirando esta imagen pueden ver vasos escleróticos en la mitad inferior no superior, un desprendimiento de la parte superior del vitreo. O sea, ustedes, si tienen todos los datos, pueden analizar muy bien la historia del paciente y uno tiene que hacer un muy buen examen porque uno solo ve lo que busca. Acá tenemos una relación de excavación un poco mayor acá. Esto es lo que llamamos una media luna grande porque el borde del disco está acá, no acá. O sea que esto es una especie de pseudo capping. Pero si se fijan en este OCT, es normal, es verde, es normal. Es verde, pero hay una diferencia de 20 micras. No debería ser tan asimétrico, aun cuando diga que es normal. Y esto nos dice que acá hay glaucoma en la mitad superior, pero no en la mitad inferior. Pero, por supuesto, esto es porque hay un defecto de segmentación. Nuestro técnico estaba haciendo el escaneo a un cierto ángulo y este es el borde de la pupila. Cuando uno tiene un defecto de segmentación, si está dentro del círculo del escaneo, los valores siempre van a ser más bajos de lo que en realidad son. O sea, que hay que hacer los OCTs sin defectos, especialmente dentro del círculo del escaneo. Si están analizando la capa de fibras nerviosas. ¿Y qué esta parte negra? Es el desprendimiento del vitreo posterior. Yo siempre hago por lo menos 3 scans. Siempre, cada vez que vienen, yo les hago por lo menos 3 scans y tienen que ser muy buenos. Y si no, lo echo al técnico. Bueno, no, en realidad en Bascom Palmer no podemos echar a nadie, pero bueno, hay que hacerlo de esa manera. Bueno. El paciente se le repitió el scan y uno le curó el glaucoma, pero ahora tiene una capa más normal, 123, o sea, 40 micrones, una diferencia enorme. O sea, en 2 minutos no se le puede haber crecido todos esos nervios. Esto sigue siendo normal, pero lo que yo llamo es el análisis butterfly o mariposa. Si uno visto, podría ser un glaucoma. O sea, este paciente era un poco más altura y perdió unos cuantos centímetros, pero siguen siendo normales comparados con todos los demás. Entonces, las mariposas son importantes, como les dije. Hay alas grandes en naranja y rojo, tenemos estas alas más cuadradas azul, una más, una menos. Así que si volvemos a esto, es este ala como cortada la que nos dice solo con mirarla, o sea, todo lo que vemos en este scan es muy importante. La FDA requiere que se le presente esta información. Así que todo significa algo. Así que un scan muy rápido uno puede decir, tiene buen aspecto, pero cuando hago esto, esto no es normal. Nos miramos el análisis de cuadrante y es normal. Los círculos del scan están bien, hay algún defecto de segmentación y ahí uno puede empezar a hacer preguntas y pensar si uno lo puede confiar en esto. Esto es comparado con la base de datos normativa. Miren acá, esto dice lo mejor debería preocuparme el glaucoma en esta región. Repetimos 2 minutos después y está verde. ¿Por qué? Porque la diferencia, si uno se fija en las tablas, o sea, uno obtiene los datos crudos y hay solo 2 micrones de diferencia entre los 2 scans. Esa es la diferencia entre estar en amarillo o estar en verde. Pero eso significa que eran borderline, así que hay que prestar mucha atención a todos estos datos porque esto es una región de riesgo. Si era un paciente con glaucoma, no con una enfermedad retinal. Vamos a saltear esto por una cuestión de tiempo. Artefactos, acuérdense que el OCT mide capas. No tienen idea de qué es esta capa. Y en esta idea era, acá era verde, la capa era gruesa, pero en realidad estaba midiendo esta membrana retinal vítrea, estaba acá midiendo la membrana, no la capa de fibras nerviosas. Por eso los scans parecían tan anormalmente altos. No toma imágenes de todo. Por ejemplo, acá hay un tumor pituitario, hay palidez, pero el campo visual, uno de mis abordajes a los residentes es,
peligro para la vida, peligro para la visión y no peligroso. O sea, no hay que dejar pasar por alto los que ponen en peligro la vida, tampoco aquellos que amenazan la visión, pero hay que poder comprender estos campos visuales porque esta persona tiene glaucoma acá abajo, pero los defectos bitemporales pregunta que a lo mejor puede haber una lesión en el quiasma y tenía un tumor. O sea, uno puede que yo he estado llamando esta gran media luna, porque antes Shields había descrito otra. Este es el tejido, nos puede decir. Para resumir, hay variables significativas que afectan los resultados del OCT. Estas que dependen de la máquina y aquellas que dependen del operador, la persona que está haciendo el scan, como les mostré con la pupila, y aquellos que son dependientes del paciente. Algunos de estos los pueden controlar, por ejemplo, haciendo que el operador preste mucha atención, o sea, asegurarse de que no hay defectos de segmentación, artefactos de tracking y de movimiento. Los distintos dominios tienen mucho que ver con el círculo. Las máquinas espectrales tienen una cierta visión, pero en las que tienen el dominio temporal estará en el centro y no hay nada que ver, no hay ningún problema con las que tienen dominio temporal. Pues todos queremos usar, por supuesto, la más moderna y la mejor. Y después catarata densa o miopía muy elevada, eso afecta a la fuerza de la señal y afecta la interpretación de los datos. Cuando yo hago una revisión de un OCT de glaucoma, generalmente hago 3 tomas y verifico la fuerza de la señal. Eso es muy importante como marcador de calidad. Por ejemplo, en el Zeiss yo quiero 7 o más, en el Heidelberg 20 o más, en el ArtView quiero superior a 30. O sea, uno tiene que tener ciertos puntos de corte y decir, en este punto, si es menos de esto, bueno, ya no estoy tan seguro, porque los números tienden a ser menores de lo que en realidad son. Si son de buena calidad, uno puede empezar a confiar en los datos. Quiero asegurarme de que no hay un defecto de segmentación, también el patrón de mariposa, también el grosor de la capa de las fibras nerviosas. Hay que mirar los números, no solo si el color es verde y rojo, buscar asimetría, buscar progresión en la pérdida y el campo visual, doctor Lerner, para usted, y también a la cabeza del nervio óptico, porque la razón es que Jonathan Kellner en este estudio dijo, tanto el campo visual como el disco óptico se deben monitorear con igual diligencia, no menos diligencia, porque cualquiera puede demostrar la primera evidencia de daño glaucomatoso. O sea, que en uno de los estudios, 58% de los pacientes, el primer signo fue la anatomía de la cabeza del nervio óptico, o sea que la OCT lo hubiera detectado. Pero he escuchado de pacientes donde fue el primer signo la pérdida de campo visual. O sea, sugerían que las células estaban enfermas y que pueden estar casi por morirse. Y entonces hay que liberarlas para eliminar la presión, como si uno tuviera un elefante apoyado en el cuerpo. Y acá no hay señal porque se perdieron las células y solo un 7% tuvo una detección simultánea de progresión al mismo tiempo. O sea, que al final lo que queremos hacer es resumir todos esos datos como clínico cuando uno está analizando y estudiando al paciente. Muchas gracias. Thank you, Dr. Lee. I get your point regarding visual field. Entiendo lo que usted dice respecto del campo visual. Bueno, quise hablar de esto. Yo entiendo lo que usted dice. Estoy de acuerdo en que con los campos visuales ahora, yo digo que a lo mejor en el futuro no vamos a necesitar los campos visuales, pero hoy en día yo estoy totalmente de acuerdo que hasta ahora necesitamos los campos visuales. Estoy de acuerdo, es bárbaro. O sea, es torturar a los pacientes. Cuando uno dice campo visual, el paciente dice, ah, o sea, pero en este momento no hay nada que para mí sea igual a o mejor que este estudio. La siguiente presentación está a cargo del doctor Marcelo Atanaka, y él nos va a hablar de relación estructura-función en glaucoma. Right.
it's working now. Thank you. Okay, so let's talk a little about a little bit more about this relationship between visual field and campo OCT. Visual and y I guess OCT. For this presentation, maybe we're going one step behind. Vamos a dar un paso atrás. Respecto a lo que acabamos de escuchar del profesor Lee. Una de las razones por las cuales yo pienso que a pesar de los tantos problemas del campo visual todavía es necesario es porque cuando hay tantos exámenes, si tenemos en dos exámenes el mismo resultado, bueno, tal vez este sea el correcto para confirmar lo que dice cada examen. Voy a explicarlo más. Hace 15 años, el profesor Weinreich presentó este esquema para explicar lo que pasa con los pacientes con glaucoma, desde la normalidad hasta la ceguera debido a la enfermedad. Y en este diagrama, lo que sorprende es que podemos decir que la imposibilidad funcional está aquí al final del diagrama. Las cosas suceden y nosotros perdemos tiempo. Y ahora tenemos el OCT y otros dispositivos con los que podemos estudiar la estructura. Tal vez podríamos hacer un diagnóstico más temprano, no solo de la enfermedad, sino también de su progresión. Sin embargo, si consideramos el daño estructural y el daño funcional, tenemos que pensar en nuestros pacientes en el consultorio. Debemos tener en cuenta esto que dice este estudio tan interesante de Harwers. En primer lugar, se le enseñó a los monos a llevar adelante los campos visuales y también inducir glaucoma en sus ojos. Y estos monos se estudiaron y llegamos a este gráfico. La necesidad de pérdida de visión para aparecer en el gráfico es esta luego de cierto tiempo. Y voy a tener que darlo vuelta para mostrarles otro estudio de Medeiros utilizando OCT. Y él también pudo enseñar a los seres humanos a llevar adelante campos visuales. No tuvo que sacrificar a estos seres humanos como a los monos porque ya tenía el OCT. Y tenemos prácticamente el mismo gráfico. Podemos ver. ¿Y qué es lo que nos dice este gráfico? Lo más importante es que este número mágico que necesitamos, por ejemplo, la pérdida del 50% de las células ganglionares para tener una pérdida de visión, está aquí también. Y se puede ver prácticamente al principio una pérdida del 30% de las células ganglionares para presentar una leve un desempeño visual leve. Podemos decir que una desviación del 20-30%, vemos que estos pacientes llegan a los 750.000 células ganglionares perdidas. Al principio de la enfermedad, tenemos tantas células ganglionares que sentimos que nada va a pasar en el campo visual al principio. ¿Por qué? Porque se mantiene la misma actividad que es la visión, pero cuando empezamos a perder muchas células, la enfermedad va a progresar de forma más rauda y vemos aquí unas 250.000, 350.000 células perdidas. Luego vemos que hay una pérdida de visión. Si analizamos este gráfico, ¿qué es lo que podemos decir y qué es lo que se suele decir? Es que al principio de la enfermedad es preferible llevar adelante estudios estructurales, como por ejemplo con dispositivos de visión. Y cuando pasamos al punto de inflexión, no me gusta pensar en un punto de inflexión específico, pero deberíamos pensar en llevar adelante los campos visuales en los estadios más tardíos, porque hay tanto daño que no vamos a detectar una progresión. Hay que empezar a buscar el campo visual. Esto es cierto para
situaciones extremas, o para el, es decir, las partes más, los estadios más tardíos y los estadios más tempranos. Pero ¿por qué llevamos adelante tantos estudios estructurales y funcionales? Tal vez esto pueda explicar un poquito más, porque no es que hay un punto específico de inflexión. Estos chimpancés ya estaban perdiendo cierta sensibilidad en cuanto al campo visual. El problema es el campo visual que tenemos ahora, es decir, pierde mucha información, y cuando empieza a detectar el defecto en el campo visual, ya el paciente ha perdido mucha estructura. El problema tal vez yazca en el tipo de estudio que hacemos de acuerdo a la progresión. Esto podría explicar la situación. Al principio el campo visual empieza a presentar algunos defectos, y hablaremos más tarde cuando hablemos de la evaluación de la mácula, y este estudio de campo visual no detecta la progresión de la enfermedad en este estadio. Otra explicación para lo que estoy demostrando es que el campo visual se utiliza en un marco algorítmico. Vemos aquí el aumento de pérdidas de células ganglionares. Esta es una escala logarítmica, la escala de Richter de los terremotos. Pasemos a terremotos, dejamos el glaucoma por un rato. Cuando decimos un terremoto en el este de nuestro país que tuvo una escala Richter de 3 o 4. No es tan grave, pero cuando hay una escala de 5 a 6, ya es un terremoto moderado. 6 o 7, ya hay muertes. Estamos trabajando con una escala cuyo número, cada número tiene una consecuencia. Esta es una escala logarítmica. Y ¿cómo se aplica esto al glaucoma? Cuando llevamos adelante este tipo de gráfico tratando de correlacionar algo con una escala lineal, como por ejemplo la pérdida de células ganglionares en porcentaje, cuando intentamos realizar un gráfico aquí comparándolo con algo que se mide de forma logarítmica como el campo visual, terminamos con un gráfico de este tipo. Hay algunos estudios que muestran que si hago cierta conversión matemática de esta información, por ejemplo, convertir las cifras de las pérdidas de célula ganglionar no en términos de porcentaje, que es una escala lineal, sino una escala logarítmica, hacer esta conversión, podemos comparar una escala logarítmica, podemos comparar dos escalas logarítmicas. Yo sé que esto es totalmente estadístico, matemático, pero este tipo de curva se convierte en algo así, en una línea, y nos resulta más fácil entender que tal vez lo que tenemos aquí es un defecto de la función visual y un defecto estructural en paralelo. Es decir, estas dos cosas están funcionando, están dándose al mismo tiempo. El problema es cómo medimos el campo visual. Sin embargo, no hay otra forma de medirlo por ahora. Y esto es lo que tenemos que aceptar. Es importante señalar que hay una situación concomitante. El campo visual con el que contamos hoy solo percibe el defecto cuando la situación es bastante avanzada. Y esto tal vez explique por qué llevamos adelante estos exámenes al mismo tiempo. Otra forma simple de pensar en esto es que se crean pequeños segmentos en estas curvas. Tenemos esta línea primero, luego pasamos a la enfermedad moderada, es decir, una situación lineal, y luego tenemos otra línea, otra situación lineal. Es decir, podemos fragmentar esta curva en líneas. Y esto es más fácil para nosotros como clínicos y no como investigadores, para poder decir que la mayor parte de nuestros pacientes se encuentra en esta situación, en un estadio moderado de la enfermedad. En esta situación se empiezan a dar
a hacer los exámenes. Para hacerlo más fácil todavía, organizamos este cuadro, armamos este cuadro, dividiendo la enfermedad en los estadios iniciales, moderado y avanzado. Y si llevamos adelante un estudio estructural, como fotos u OCT, tal vez el diagnóstico sea bueno en la fase inicial e incluso en la moderada, pero no en la avanzada. ¿Por qué? Porque tenemos el efecto florido para OCT, como bien lo sabemos. Y si hacemos una excavación total, puede haber una hemorragia, pero en cuanto a la excavación, la situación no será peor porque el paciente ya está en una situación severa. Cuando pensamos en el campo visual, la situación es totalmente opuesta. No va a arrojar buenos resultados al principio porque es necesario que el paciente haya perdido estructura, gran parte de la estructura, para que responda el campo visual. Pero después, en los estadios moderados y avanzados, habrá un buen resultado. Es decir, la excavación se da mejor en estos estadios. Si pensamos en estas dos situaciones, tenemos que podemos hacer un análisis combinado. Si combinamos estas situaciones, tal vez contemos con mejores resultados, algunos exámenes buenos durante el periodo inicial, el periodo moderado y también el avanzado. Y si llevamos adelante estos exámenes, podemos aumentar la capacidad de detectar el glaucoma o la progresión. Por ello, llevamos adelante todos estos exámenes. Para que quede claro, esto se hizo con un GDX hace unos 10 años. Y lo que es interesante es que en estos pacientes los campos visuales pudieron detectar la progresión en un grupo de pacientes cuya falta de visión no se había detectado con fotos. Es decir, con las fotos se había detectado una cierta progresión con algunos pacientes que no mostraban esta progresión en el test estructural o campo visual. Y en el campo estructural se pudo detectar otro subset de pacientes, subgrupo de pacientes, cuya anomalía no se había detectado en los otros dos exámenes. Es decir, si llevamos adelante estos tres estudios, podemos aumentar la probabilidad de detectar la progresión. Pero ahora, si llevamos adelante demasiados exámenes, podemos tener muchos falsos positivos. Esto no lo podemos olvidar. A modo de conclusión, si combinamos toda esta información en nuestro consultorio, como dijo Medero trató de crear un análisis para combinar estos análisis, pero en términos prácticos tenemos que recordar en nuestro consultorio. Pensemos en este ejemplo. En este ejemplo se muestra la importancia de llevar adelante estas evaluaciones. Pensémoslo desde lo pragmático. ¿Este paciente progresa o no progresa? Si analizamos el campo visual, vemos que hasta 2007, en unos 3 años, ha habido progresión, pero podemos ver que hay una fluctuación y en 2008 vuelve a la situación de 2005. Tal vez este paciente presente algún tipo de progresión, pero no estoy segura. Tengo que repetir el campo visual. Veamos ahora esta función estructural. En el GDX podemos ver que hay una merma en una reducción. Esta información me señala que hay una progresión en este paciente, porque tengo un examen que me arroja el mismo resultado. Y lo mismo con las fotos, que podemos ver. Aquí hay una progresión, es decir, tenemos diferentes evaluaciones que dicen, si tenemos diferentes evaluaciones que dicen lo mismo, podemos detectar mejor la progresión. Veamos, supongamos que este es un paciente que viene a nuestro consultorio por primera vez.
lo convenzo de que es importante llevar adelante estudios, los paga, quiere saber qué es lo que pasa y contamos con toda esta información porque se hacen los estudios. Y luego uno vuelve en 3 años, vuelve a los 3 años con este campo visual. No podemos decir que hay una progresión porque hay una falta de información. Supongamos entonces que yo veo a este paciente y digo, necesito, después de estos 3 años, necesito más información. Y él presenta el GDX, el foto, y vemos una progresión. Y yo ahí voy a decir, vas a empezar a perder visión porque la estructura ya está dañada. Pero el problema es que sin esta información tampoco sé cuál es la velocidad de la progresión. Esta es información que también necesito. Tengo que saber si este paciente progresa rápida o lentamente, porque de eso va a depender cómo lo voy a tratar. Cuando pensamos en los tests, en los exámenes, tenemos que llevar adelante estos tests en periodos de tiempo para contar con esta información de manera permanente. No necesitamos esta información para el paciente. No solo se trata de medir el PIO, sino también de medir con la misma máquina en periodos frecuentes de acuerdo a la severidad de la información. Eso es lo que tenía para presentar. Gracias. Vamos a pasar a la próxima disertación. We're going to present the next presentation. So what I'm going to talk about is really just the tip of the iceberg. Que me voy a referir es simplemente la punta del iceberg. Creo que cuando hacemos alguna cirugía hay una gran cantidad de complicaciones. Cuando hablo con la gente de que va a venir a la cirugía, un asistente dice, bueno, yo sé hacer este tipo de cirugía, y sin embargo, de repente ven que está haciendo algo que ustedes nunca pensaron que se podía hacer. Hay una gran variabilidad en tipo de complicaciones que se pueden obtener, graves, menores, algunas que no tienen consecuencias, pero de las que vamos a hablar hoy son algunas de las más serias. Voy a hablar de las 3 E en inglés, de estas operaciones: erosión, exposición y extrusión. A ver, ni bien aparezca el PowerPoint, vamos a empezar la charla. Quien les diga que nunca ha tenido una complicación, yo digo, no han hecho suficientes cirugías, porque siempre habrá complicaciones. No hay ningún procedimiento que sea un 100% seguro. No, that's the previous talk. Actually, you know, I have my thing in my pocket. A ver, yo. A ver, un momentito. Va a poner el doctor su presentación. Was running earlier. Oh yeah, there it is. It's on your hard drive. Yeah, that's it. So you hand me back my USB later. Okay, so. Muy bien. Bueno. No está avanzando. Se está avanzando en la computadora, pero no en la pantalla. These two are not matching. You have to with the work. Nope. It's not changing here, it's not changing there. Working earlier.
So anyways, in terms of bueno, en términos de complicaciones, la idea es que cuando empezamos a hablar de cirugías convencionales, creo que uno de los mejores estudios es el estudio de tubo versus trabeculectomía. Los tubos tienen un muy bajo riesgo de infección comparado con trabeculectomía, por eso me gustan, especialmente para muchos de mis pacientes que viajan, pacientes jóvenes, porque no queremos, por ejemplo, que tengan el riesgo de una endoftalmía. Y en general se necesita más medicación para un tubo exitoso comparado con una trabeculectomía. Hay más complicaciones y procedimientos posoperatorios asociados con una trabeculectomía que con la colocación de un implante para drenaje de glaucoma. El riesgo de infección con la exposición del tubo es muy alto. Esta es una de las pocas veces en las que realmente me preocupa la infección con uno de estos implantes para glaucoma, porque puede erosionar a través de los tejidos, crear una vía para las infecciones, y la esclerostomía es muy importante. Si está ahí, entonces hay que sacarlo. Si está alejado de la esclerostomía y no está cerca de la esclerostomía, uno tiene tiempo para observar y a veces se va a reepitelializar. Pero la endoftalmitis con cualquier implante es muy difícil de tratar, porque los implantes pueden tener biofilm que se forman por encima de ellos y pueden ser realmente fuentes de infecciones recurrentes encima de estos implantes infectados. Muchos materiales de injertos, por ejemplo, hubo alguien que empezó a usar córnea, es muy fácil de usarla, hay muchas cosas que se pueden hacer con la córnea. Si bien tenemos un trabajo en prensa en oftalmology glaucoma con un estudio randomizado prospectivo que muestra que la membrana amniótica tiene exactamente el mismo resultado que la córnea. O Palmberg y otros han estado propuestos, es usar un túnel escleral, no poner ningún injerto, pero hay que tener mucho cuidado con la selección de los pacientes y cómo uno da esa vuelta dentro del ojo para que no esté contra la córnea. O sea, técnicamente es mucho más demandante, en mi opinión, y no está indicado para pacientes con una esclera muy delgada, por ejemplo. Les quiero dar un ejemplo de extrusión del tubo de la cámara anterior. Acá tenemos un ejemplo, pueden ver acá el borde de la placa. Este es un tubo que no está funcionando, ven acá el borde, y acá está en el tubo, y acá tenemos un injerto de córnea, y acá vemos que cuando hacemos la gonioscopía uno no ve ya el tubo. De hecho, el tubo con el tiempo ha estado moviéndose y ya no está más en la cámara anterior, así que este es un tubo que está extruido. Esos son pacientes en los que el tubo se debe reposicionar o hay que hacer otro procedimiento para controlar el glaucoma. Este es un paciente con un trasplante y llega y dice, me parece que siento como si tuviera arena en el ojo y es el tubo que está saliendo. Y el paciente lo ve y le toca, lo toquetea, piensa que va a desaparecer, pero es el tubo. Así que esto, bueno, hay que ver cómo tenemos que repararlo, porque ahora es un origen, puede dar origen a una infección. O sea que cualquier hardware que esté expuesto no es una buena idea. La extrusión del tubo y erosión. Si la presión es muy elevada con una extrusión del tubo intraocular, uno puede reposicionar el tubo, porque estos son pacientes que tienen que controlar su presión y la presión es alta porque no hay ningún tubo para sacar el líquido. Si hay una extrusión completa del tubo hacia el exterior, uno puede traccionarlo, cortarlo y el tubo va a volver a su lugar, pero mucho más corto y la conjuntiva lo va a cubrir, se trata con antibióticos y generalmente esto resuelve el problema. Les voy a mostrar un video después. Si la erosión del tubo está encima de la esclerostomía, uno tiene que reemplazar el injerto y o recubrir el sitio del tubo con nueva conjuntiva, porque esto representa un significativo riesgo de infección porque los bichos pueden entrar a través de ese lugar. Acá tenemos un ejemplo, tubo inferior. Los tubos inferior para mí tienden a tener un riesgo menor si se colocan de la manera correcta en cuanto a las erosiones, pero este se puso un poco demasiado anterior. Ven que toda esta zona está expuesta.
Y la preocupación acá es un hipopión, la formación del hipopión. A veces son inflamatorios, a veces son infecciosos. Así que hay que ser muy cuidadoso porque cuando con las áreas de exposición generalmente suelen estar rojas e inflamadas. ¿Cómo se repara entonces? Acá tenemos un tubo expuesto, pero esto es una exposición crónica. Bueno, los vasos sanguíneos, no hay conjuntiva de acá a acá. Entonces, con la exposición del tubo, lo que típicamente haría es hacer un undermining de la conjuntiva. La conjuntiva puede ser la amiga o la enemiga. Si hay mucho conjuntiva, es amiga. Si no, es la enemiga. Así que lo que yo hago típicamente es socavo. Si hay un sitio de erosión, mantengo la frente, lo mantengo de esta manera, porque si uno lo corta a medida que uno va traccionando, este va a seguir extendiéndose si uno no es muy cuidadoso. Así que trato de mantener el ancla allí y trato de socavar el resto. Y uno tiene que tratar de socavar lo más hasta posterior que se pueda. Hay muchos casos en los que si no tengo mucha conjuntiva, hago un abordaje como de 360 grados y podemos llegar a crear suficiente conjuntiva. Si uno nos fijamos acá en la disección, a ver si pueden hacer clic, a ver si el video funciona, si hay un video. Bueno, cuando uno eleva, próxima transparencia, acá lo que podemos hacer es, después de socavar lo más que puedo, cortamos y obtenemos un borde limpio, porque si el borde no es limpio, la conjuntiva no se va a reaproximar. Después limpio el borde, reaproximo, así que ahora tengo una hoja, una lámina completa y continua de conjuntiva. Y si hacen una peritomía lo suficientemente larga, si lo extienden lo suficiente, toda esta zona de conjuntiva puede deslizarse hacia un lado y el otro. No queremos tener que esta zona de exposición encima de la zona de exposición anterior, o sea, es una reexposición, así que hay que cambiarlo un poquito, o sea, alejándolo para tener un tejido limpio sobre la zona de erosión. Y luego suelo recubrir con un injerto. Y en este caso, típico, a mí me gusta la córnea porque uno ve lo que está ocurriendo. Y si uno vuelve a atar el tubo con una sutura de bicrilo, puede hacer una suturolisis con láser a través del injerto de córnea. Pero si ponen algo pericardio u otra cosa, uno no tiene ni idea de lo que está ocurriendo debajo. Y a veces es realmente difícil de visualizar cuando buscamos erosiones. Acá tenemos vuelta colocado nuevamente el injerto y lo que podemos hacer después es anclar la conjuntiva y después translocar la conjuntiva para tener una conjuntiva nueva sobre la zona de la erosión. Acá podemos transponer el tejido todo alrededor. Si quisiera más, hubiera socavado un poco más para deslizar más, pero podemos socavar acá y entonces más se va a deslizar. So, in terms of what... O sea, en cuanto a la extrusión del tubo, acá tenemos un ejemplo. Este es otro paciente con un tubo extruido. El paciente en realidad lo cortó, pensó que era algo que estaba sobresaliendo y lo cortó. Entonces el tubo se salió como estaba más corto. Entonces uno tracciona el tubo con la mayor fuerza posible. No se preocupen, no van a lastimar nada. Traccionen lo más que puedan. Y cuando finalmente lo cortan, el resto vuelve a meterse para adentro. Uno deja la placa y puede poner una sutura de bicril para cerrar la conjuntiva ahí o poner antibióticos y se va a cerrar por sí solo. Hay que... Típicamente dejamos el implante, especialmente en un ojo como este. Fíjense cuán hiperémica y con mucho tejido cicatrizal tiene. O sea, hubo otras cirugías acá. Si uno trata de socavar esta conjuntiva para retirar el implante, va a ser un lío después terrible para cerrar. Todo va a sangrar, todo va a empezar a romper los tejidos. Es mejor dejar el implante y solo sacar el tubo y después pueden cerrar. Entonces, todas las cirugías tienen complicaciones y riesgos. El reconocimiento temprano de exposición y erosión del implante de drenaje reduce el riesgo de infección. Las presiones del ojo son demasiado altas o demasiado bajas y en ese caso hay que analizar qué pasa si hay una extrusión del tubo, un tubo
tapado. Estos implantes en general son una cirugía excelente para reducir la PIO, como conocemos por el estudio TBT. Y lo interesante es que este estudio PTBT está mostrando resultados un poco diferentes en el primer año comparado con el estudio TBT, pero sabremos qué ocurre en el largo plazo. Pero parece que las trabeculectomías tempranas en casos primarios, TBT, se sugiere que a lo mejor los resultados son un poco mejores, por lo menos los resultados iniciales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Thanks, Dr. Lee. La siguiente presentación está a cargo del doctor Eugenio Maul y su título es Los 7 errores top en el glaucoma. Bueno, no lo dije en la primera charla, pero para todos los interesados, las diapositivas van a estar disponibles en ese link que se ve. Bueno, esta charla estaba pensada especialmente para residentes, así que me da gusto que hay varios aquí en la sala. Y la idea es revisar algunos de los errores frecuentes que uno comete cuando está en un proceso de aprendizaje del enfrentamiento de los pacientes con glaucoma. El primer error es cambiar la conducta terapéutica en base a un control. Una de las cosas que uno se le olvida es que el glaucoma es una enfermedad lenta, que en general nos da tiempo para tomar la mejor decisión para nuestros pacientes. Y eso se ilustra, por ejemplo, en este caso, de un paciente con un glaucoma de ángulo abierto y presiones intraoculares entre 20 y 24, en que hemos decidido un target de 14 a 16, iniciamos la latanoprost, y el paciente viene a control 4 meses después con una presión intraocular en 18 milímetros de mercurio, que está por arriba del target que nos hemos propuesto. Entonces, la tentación en este minuto es decir, pucha, ¿aumentamos el tratamiento? No, sabemos que está respondiendo algo, pero ¿valdrá la pena agregar un segundo medicamento? Hay muchas fuentes de variabilidad de la presión intraocular y sabemos que entre los distintos instrumentos también hay harta diferencia. Pero cuando tenemos el mismo principio de medición, por ejemplo, el principio de aplanación, y por ejemplo comparamos la tonometría aplanática de Perkins, que es la que frecuentemente ocupan nuestros tecnólogos, con el de Goldman, que nosotros ocupamos en nuestra consulta, vemos que hay en metaanálisis y estudios nuestros en FOLA una tendencia a que haya una subestimación con respecto al Goldman con el Perkins. Por lo tanto, esta puede ser perfectamente una razón para que la curva inicial que fue tomada con Perkins, ahora al correlacionarlo con mi presión en la consulta, vemos un valor un poco mayor. Lo segundo es que hay una suerte de nuevos tonómetros que nos tientan a decir, bueno, abandonemos la tonometría planática. Por ejemplo, la tonometría de medida con hora, que nos da la histéresis corneal y nos da una presión intraocular que es menos afectada por la paquimetría. Cuando ustedes ven la repetibilidad, que es una de las cosas más importantes, o sea, qué tan consistente es una medición con una segunda medición tomada, vemos que la repetibilidad para la tonometría planática sigue siendo mucho mejor. Por lo tanto, para el seguimiento de un paciente individual en el tiempo, la tonometría planática nos va a dar menos fuente de variabilidad. Otra cosa que olvidamos es que los pacientes no se ponen las gotas siempre, y eso es algo, es una realidad, y es por eso que yo a mis pacientes que veo, siempre les pregunto, ¿cómo está? ¿A qué hora fue su última dosis de glaucoma? Y ahí muchas veces el paciente recuerda y dice, pucha, de veras, justo anoche no me puso la gota. Entonces ese es un paciente en el cual esa presión intraocular va a tener una interpretación un poco distinta. Así que la primera recomendación es obtengan una buena estimación de la presión intraocular basal, sin tratamiento, para poder comparar después. Establezcan y anoten un rango más que un valor fijo, target, y confirmen el cumplimiento y repitan mediciones al menos 2 o 3 veces antes de cambiar la conducta en un paciente. El segundo error es confiar más de la cuenta en el campo visual. Aquí yo estoy con el doctor Lerner. Este es un caso de un paciente de 55 años que tiene estas papilas que son levemente sospechosas por excavación. Y ustedes ven que un campo visual que claramente no se correlaciona con el aspecto de esa papila. El doctor Keltner nos enseñó que una gran proporción de los pacientes que tenían un campo visual alterado posteriormente se normalizaba.
Así que eso es una de las cosas a recordar. Y el estudio que hicimos nosotros en la Universidad Católica, con más de 100.000 campos visuales a lo largo de más de 10 años, nos muestra que este efecto aprendizaje, que está descrito como en el segundo o tercer campo visual, realmente en nuestra serie, en nuestra realidad, pacientes latinoamericanos, es mucho más. Y aquí, al menos hasta el quinto campo visual, los pacientes seguían aprendiendo. Y en realidad, yo creo que todos ustedes recuerdan pacientes que llevan 10 campos visuales y cada vez el examen va saliendo mejor porque el paciente se siente más cómodo con el mismo. Así que este paciente, ustedes ven aquí cómo se cumple, que realmente esto que no calzaba, se va limpiando el campo visual y el paciente se siente más cómodo hasta que el examen sale normal. Así que segunda recomendación, si el examen del nervio óptico y el campo no calzan, lo que manda es el nervio óptico. Obtengan los campos visuales seguidos, especialmente los primeros 2 años, y confirmen la presencia y magnitud de daño en más de un examen. El error 3 es usar la excavación papilar como indicador de glaucoma. En realidad, la consecuencia principal de esto es que en los discos pequeños vamos a tender a subdiagnosticar y en los discos grandes a sobrediagnosticar glaucoma. Y esto es algo que podemos ver aquí claramente en el límite normal superior de la excavación. Vemos cómo un disco de tamaño normal tiene un límite de 0,65, pero si el disco es pequeño puede ser 0,55 y si es grande puede ser 0,75 o incluso mucho más. Y es por eso que el doctor Spaeth, en su paper clásico, nos enseña, aquí es una de las piedras angulares, es partir considerando el tamaño del disco óptico, y él los clasifica como pequeños cuando están por debajo de 1.5 milímetros en diámetro vertical, y grandes arriba de 2 y normales entre medio. Podemos medir el diámetro vertical con la lámpara según la que tengamos, y eso nos va a dar un número, y ese número, según el lente que usemos, lo multiplicamos por el factor de magnificación para llegar al valor real. Entonces, lo importante en realidad, más que la excavación, es tomar en cuenta el reborde neuroretinal. Y así vamos a evitar el subdiagnóstico, en particular en los pacientes con disco óptico pequeño, como este paciente que tiene un notch inferotemporal y un defecto del campo visual. Yo estoy seguro que si uno mira a la rápida esta foto, se puede pasar ese defecto. Como nos enseñó el profesor Lee, la medición automatizada apoya, pero no reemplaza. Y tenemos red disease y green disease, y es por eso que cuando yo reviso a un paciente con mis residentes, siempre les enseño a no mirar ningún examen, sino que mirar solo el nervio óptico primero, y en base a eso, hacerse una idea sobre si ustedes esperan o no que haya un daño campimétrico o del OCT en un sector específico del nervio óptico y del campo. Y si coincide lo que yo veía con lo que yo esperaba, con lo que yo veo en los resultados de los exámenes, entonces mi diagnóstico, voy a llegar a un diagnóstico correcto que va a ser más certero. Yo clasifico el reborde neuroretinal según el grado de reborde que quede, y la verdad es que esto lo ocupo como una regla general que está derivada del mismo paper del Dr. Spaeth, pero habitualmente con discos pequeños ya un reborde disminuido es suficiente para esperar un defecto campimétrico consolidado. Cuando el disco es de tamaño normal, habitualmente recién rebordes filiformes son suficientes para esperar un campo alterado, y cuando el disco es grande, a veces incluso rebordes filiformes están acompañados de campos visuales normales. Ahora, hay que tener en cuenta que la focalidad del defecto también influye, y cuando son defectos más focales que difusos, tienden a haber defectos más marcados en el campo visual. Apliquemos esto a un ejemplo. Tenemos este paciente que tiene un reborde filiforme inferotemporal y un reborde disminuido superotemporal. Si aplicamos esta clasificación, este reborde inferotemporal, esperaría yo un defecto campimétrico en ese sector. Pero en el sector superotemporal no esperaría un defecto campimétrico. Si miramos el campo visual, todo coincide. Y si miramos el OCT, a mí me gusta mucho mirar el perfil de la curva del OCT, ustedes ven cómo ahí se correlaciona bien con un defecto en la capa de fibras, pero también hay una amputación de la capa de fibra superotemporal que probablemente corresponde con lo que yo estoy observando clínicamente. Así que tercera recomendación, demos más importancia al adelgazamiento del reborde que a la excavación. El diámetro del disco nos va a ayudar a evaluar la probabilidad de que un reborde adelgazado sea patológico. Y los discos pequeños es igual a hacer un examen siempre más cuidadoso. La cuarta recomendación, el cuarto error, es confiar más de la cuenta en el OCT. Y tenemos el red disease, del que nos recién vimos en la charla anterior, que nos habla, en realidad, de que, por ejemplo, las bases de datos normativas no incluyen pacientes extremos, como es el caso de pacientes altos miopes, que tienen una alta tasa de falsos positivos. Por eso yo lo uso con mucho cuidado y a veces no lo uso en este subgrupo de pacientes. Pero por otro lado también está el green disease, como el de esta paciente, que tiene un notch inferotemporal, que se ve claramente en la foto del ojo izquierdo, y tiene un defecto de la capa de fibras nerviosas asociado. Si miramos el OCT, está todo en verde,
Pero si miramos en detalle la segmentación, que es otra de las cosas que me gusta ver a mí, ustedes ven cómo ahí hay un artefacto de segmentación que al mirar el detalle del OCT está provocado por una membrana epirretinal. Y uno de los primeros que nos hizo conscientes de esto fue el doctor Asrani, que encontró una tasa de un 20% de artefactos en el OCT, en la capa de fibra peripapilar, y muchos de esos artefactos eran membranas epirretinales y algunos de ellos no eran visibles en el printout que ustedes reciben estándar del fabricante. Así que en algunos casos hay que ir con su tecnólogo a revisar el detalle del examen para tomar la decisión. Así que la cuarta recomendación es que si el OCT no coincide con el aspecto del nervio óptico y el campo visual, lo que prima es la clínica. Quinto error es subutilizar la trabeculoplastía como tratamiento inicial de glaucoma. Ya se mencionó en charlas previas de que es importante, ¿cierto?, la trabeculoplastía, que tiene cada vez un rol más importante. Sabemos que hay barreras al tratamiento del glaucoma que incluyen la persistencia, el uso de gotas en forma continua y los pacientes que olvidan las dosis. Y la verdad es que tiene mucho sentido apuntar al trabéculo, como les decía en la primera charla, porque en el trabéculo es donde está la causa de presión intraocular elevada la mayoría de las veces. El glaucoma laser trial ya nos había mostrado hace unos años atrás el rol que podía tener la trabeculoplastía, y el light trial nos muestra que 3 de cada 4 pacientes a 3 años logra la PioTarget con una buena calidad de vida. Así que es algo que yo creo que debiéramos considerar cada vez más, especialmente en pacientes con glaucomas hipertensivos. No tanto así en pacientes con glaucoma de tensión normal, porque fisiopatológicamente en ese subgrupo de pacientes no hay un aumento de la resistencia a la salida. El sexto error es usar el análisis de eventos y no de tendencia para evaluar el progreso. También lo hemos visto a lo largo de esta mañana, la importancia que le han dado los distintos presentadores a ver, en el fondo, en un paciente individual, cuál es la magnitud y no si es que está avanzando o no. Muchos pacientes con glaucoma, probablemente la mayoría, si lo siguen suficiente tiempo, van a progresar. El análisis de tendencia, entonces, por ejemplo, con un índice como el mean deviation, necesitamos 5 más campos visuales, establecemos una tendencia y eso nos da estos valores. Y el error consiste en tender a ocupar el valor P, porque la verdad es que el valor P es tan atractivo que decimos significativo o no significativo y eso es todo. Y en realidad más importante que el valor P es este otro número. Este número nos habla de la magnitud y un decibel por año es un típico progreso significativo de glaucoma, es el típico progreso promedio en un paciente que está avanzando. Y ese número, a mayor número, vamos a tener mayor velocidad y peor pronóstico. El doctor Balshawan nos enseña las distintas velocidades de progreso y de nuevo se repite este valor de 1.025 como un progresor lento y 2 decibeles por año, que son los progresores rápidos, que son los que no queremos que se nos pasen. Y para poder detectarlo con suficiente poder estadístico es que necesitamos que en los primeros 2 años de seguimiento de sus pacientes con glaucoma pidan al menos 6 exámenes. Algunos consejos. Este paciente, por ejemplo, tenemos que no está progresando de forma significativa, pero los primeros 2 campos visuales aparecieron anormalmente peores. Eso es efecto aprendizaje. Ustedes tienen que pedirle a su tecnólogo que excluya esos primeros 2 exámenes y ahora tenemos una curva que es significativa, se está revelando la verdad de este paciente. Segundo consejo, tenemos un paciente que tiene un progreso que es de 0,1 decibel por año, pero que es altamente significativo. Esto se debe a que el paciente tiene exámenes que son muy consistentes en el tiempo y que ha tenido muchos exámenes. ¿El P va a ser significativo? Sí o sí. Pero estadísticamente significativo no es igual a clínicamente significativo. Y el tercer consejo tiene que ver con los cambios abruptos en el campo visual. Y cuando se produce esto, hay que pensar en diagnósticos diferenciales que pueden ser oculares, pero también pueden ser del punto de vista general de los pacientes. A veces vemos tan rápido a los pacientes que no nos damos cuenta que han tenido, por ejemplo, un deterioro cognitivo importante o no les hemos preguntado y han tenido un accidente vascular encefálico en los últimos meses. Así que cambios abruptos e inesperados del campo visual, sospechar, diagnóstico diferencial. Sexta recomendación, entonces, tomen los campos visuales cada 4 meses hasta llegar a 6. Usen el análisis de tendencia para evaluar mejor el pronóstico de sus pacientes y ajustar el tratamiento. Y nuestro séptimo error, en realidad, es el más importante, que es el de perder la perspectiva de lo que vale realmente. Esto es algo de lo que nos habla hace mucho rato el Dr. Spaeth. Muchas veces más vale la pena cambiar la PioTarget que incurrir en un tratamiento invasivo, agresivo, como una cirugía, en un paciente en que el número no calza con lo que nosotros queríamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Maul. Ahora vamos a pasar con una disertación del doctor Fabián Lerner, cómo elegir la mejor cirugía para mi paciente con glaucoma.
Bueno, Fabián es el director de este curso, que es el 10º curso que organiza de avances en glaucoma. Es el director del curso de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Tenemos el orgullo nosotros como argentinos de que Fabián es el actual presidente de la Asociación Mundial de Glaucoma. Y bueno, yo tuve la oportunidad de formarme con él. Y la verdad que cuando uno tiene algún vínculo con Fabián, termina conociendo a un gran amigo. Así que, Fabián, un placer presentarte. Muchas gracias, Ignacio. Les quiero presentar un caso. Esta es una señora de 36 años, que es una abogada, que tuvo un LASIK miópico hace 6 años. Y como ven, tiene una agudeza visual muy buena en el ojo derecho, que tiene 20-20 casi, y el ojo izquierdo tiene 20-60. La biomicroscopía no presenta particularidades y tiene córneas delgadas. Tiene córneas en el ojo derecho de 481 y en el ojo izquierdo de 493 micras. Y su presión intraocular es de 23 y 22 con 3 drogas y tiene ángulos abiertos. Estos son sus nervios ópticos. Yo hago lo mismo que les dijo Eugenio recién. Miro primero los nervios antes de cualquier otro estudio. Y como ven, el nervio derecho está claramente dañado a nivel inferior con un signo de Hodge característico, una pérdida de la capa de fibras nerviosas. El ojo izquierdo también tiene un defecto en la excavación con un aumento en el eje vertical. Este es el HRT que muestra básicamente lo mismo que nosotros hemos visto en las fotografías del nervio. Y como ven, el campo visual coincide con lo que nosotros vemos en particular en el ojo derecho, donde hay un defecto considerable. Tengan en cuenta, esta es una señora muy joven, tiene 36 años y una muy buena agudeza visual justamente en el ojo derecho. ¿Qué le hago a esta paciente? Tiene la presión elevada con 3 drogas y claramente necesito avanzar en el tratamiento. Le voy a hacer láser, le voy a hacer un argón o un SLT, quizás una cirugía no penetrante, o tengo que ir a una trabeculectomía, o quizás alguna de las nuevas cirugías, tanto AVE interno como AVE externo, o quizás, basado en alguno de los estudios nuevos, hacer un dispositivo de drenaje. ¿Cómo elijo cuál es la mejor cirugía para mi paciente? La indicación depende de distintos factores, del diagnóstico, de la edad y la expectativa de vida, del daño, la progresión y la presión meta que nosotros pretendemos, de cómo está la superficie ocular, de los otros procedimientos previos de glaucoma que haya tenido, de otras enfermedades sistémicas u oculares y, por supuesto, de la experiencia del cirujano. En este caso, por ejemplo, si el paciente tiene un diagnóstico de exfoliación capsular, lo que podemos quizás pensar es en hacer una trabeculoplastia, quizás selectiva. En este tipo de diagnóstico, la trabeculoplastia tiene muy buen pronóstico. Ahora, fíjense este otro caso. Este es un paciente de 51 años, muy miope, que ha tenido una cirugía de desprendimiento de retina y también cirugía de glaucoma. Y como vemos, el paciente tiene silicón y un glaucoma neovascular y todavía tiene una agudeza visual de 20-200, pero su presión intraocular está elevada en máxima medicación y tiene un daño glaucomatoso. En este caso en particular, lo que hicimos fue inyectar anti-VGF y después colocar un dispositivo de drenaje abajo. La edad y la expectativa de vida es muy importante de tener en cuenta. Fíjense, esta es una colega, una médica de 30 años con un defecto inferior claro. Como ven acá, hay un Hoyt muy característico con un notch inferior que acompaña a esa pérdida de la capa de fibras nerviosas y un daño en el campo visual que coincide con el daño en el nervio óptico. Tenemos que pensar que esta paciente va a vivir muchos más años y hay que cuidar esa visión. Lo mismo en este paciente de 58 años, también un colega con una muy buena agudeza visual, pero tiene un daño muy avanzado en sus dos nervios ópticos y este paciente necesita una reducción agresiva de la presión intraocular. Ahora, si nosotros viéramos estos mismos nervios ópticos en lugar de en un paciente de 58 años, en un paciente de 85 años que toma medicamentos por diferentes enfermedades y que su expectativa de vida no es tan prolongada, quizás mantener la presión
en unos valores no tan bajos, con dos medicamentos es suficiente. El daño, la progresión y la presión media, por supuesto, son importantes. Si vemos que nuestro paciente está empeorando, sin duda hay que ser agresivo con el tratamiento. Acá ven una progresión en 15 meses en una paciente joven también, a pesar del tratamiento médico instituido. Y en estos casos, prefiero ir directamente a una trabeculectomía para de esta manera bajar la presión lo más que puedo, porque estoy buscando presiones metas que son bien bajas. ¿Cómo está la superficie ocular? Es sumamente importante y muchas veces nos olvidamos de evaluar la superficie ocular en nuestros pacientes con glaucoma, y muchos de los pacientes con glaucoma tienen muy mal la superficie ocular. Esta enfermedad es altamente prevalente entre los pacientes con glaucoma y tiene un claro impacto no solamente en la operación, sino también en el manejo posoperatorio. Acá ven otros pacientes con glaucoma, fíjense las cicatrices debajo del epitelio de la conjuntiva y la enfermedad claramente avanzada, mucosinequiante. En estos casos en particular, y sobre todo si el paciente no precisa presiones meta muy bajas, emplear un dispositivo de tipo MIGS quizás es una buena opción debido a que no vamos a depender tanto de la conjuntiva. Y este es un ejemplo de MIGS, la colocación de un iStent. Simplemente a modo ilustrativo les voy a mostrar cómo es la operación. Brevemente, esto requiere una pequeña incisión en la córnea, idealmente directamente en córnea y no en el limbo para evitar el sangrado que nos pueda obstruir la visualización, sobre todo cuando la sangre se deposita en la superficie de la córnea y se nos mezcla con el material viscoelástico que nos permite acoplar la lente de gonioscopía para poder ver bien, como ven ahí, la zona del trabeculado. Ahí están viendo perfectamente el trabeculado. Vamos a entrar con el dispositivo y vamos a volver a colocar el gonioscopio quirúrgico. Yo utilizo el gonioscopio que tiene, como ven, un reborde plástico que permite fijar el ojo mucho más fácilmente, y vamos a buscar entonces dónde está el trabeculado y de esa manera ingresar con una ligera inclinación con el iStent, colocarlo directamente a través del trabeculado en el conducto de Schlemm con un movimiento muy suave, y vamos a soltar, y muchas veces aparece un pequeño reflujo de sangre que puede indicarnos que está bien colocado, aunque si no aparece no necesariamente significa que esté mal. Básicamente sacamos el viscoelástico y la operación virtualmente ha terminado. Es muy importante saber si el paciente ha tenido procedimientos previos de glaucoma. Muchas veces recibimos estos casos con varias operaciones previas, y entonces eso nos tiene que hacer planear diferente. Como ven acá en el video de arriba, la paciente tiene colocados tres dispositivos de drenaje y uno piensa, bueno, ¿qué le voy a hacer después? Y un arma importante, sin duda, es la ciclofotocoagulación transescleral. Yo estoy utilizando la ciclofotocoagulación transescleral con micropulso, que permite tratar no solamente estos casos tan avanzados, sino también lo estamos utilizando en casos mucho más precoces. Y lo que ven alrededor son ojos con dos dispositivos de drenaje, como pueden apreciar. También hay que tener en cuenta otras enfermedades, tanto oculares como sistémicas, que pueda tener el paciente. Si el paciente tiene una catarata, lógicamente esto hay que tenerlo en consideración al momento de hacer la indicación. Si tiene una exfoliación capsular, hoy escuchamos al doctor Lee hablarnos de esta enfermedad. Lógicamente, si ha sido operado de una queratoplastia o si tiene una queratoprótesis, como ven acá. Y en casos que tienen la presión venosa episcleral elevada o que tienen aceite de silicón, esto hay que tenerlo en cuenta al momento de planear la indicación.
Recibo muchos pacientes con glaucoma posqueratoplastia y en estos casos no solamente hay que cuidar el glaucoma, sino que también hay que cuidar la córnea. Y lo que tratamos, en lugar de colocar el tubo en la cámara anterior, es irnos a la cámara posterior en pacientes pseudofáquicos, o si el paciente está vitrectomizado, como ven en la película de abajo, ir directamente por pars plana, que permite mantener mejor el endotelio de la córnea. El estado refractivo del paciente es importante también, y si vamos a recibir casos como este, que tiene un anoftalmo con una hipermetropía alta, esto tiene que ser tenido en cuenta, o en los pacientes miopes que dependen del lente de contacto, esto hay que tenerlo en consideración al momento de indicar un procedimiento. Y los nervios que ven abajo son, digamos, es solamente para recordar que aquellos pacientes que han sido operados de cirugía refractiva, los miopes que han recibido, por ejemplo, un LASIK miópico, es muy importante decirle que se controlen la posibilidad de tener glaucoma a futuro. Esta es una paciente que creyó que después del LASIK miópico todos sus problemas se acabarían y llegó con estos nervios ópticos a la consulta. Y dentro del estado refractivo, la verdad es que hay una miríada de cirugías refractivas y recibimos pacientes que tienen LASIK extremos con córneas sumamente delgadas por debajo de 400 micras o pacientes que tienen lentes fáquicas, como ven acá, o estos anillos en la córnea que nos dificultan la medición de la presión intraocular. En síntesis, como les dije al comienzo, la indicación depende de diferentes factores, que son el diagnóstico, la edad y la expectativa de vida, el daño, la progresión y la presión meta que nosotros nos planteamos, cómo está la superficie ocular, qué otros procedimientos previos de glaucoma tiene el paciente, qué otras enfermedades oculares o sistémicas cuenta ese paciente y cuál es la experiencia del cirujano. Hay que planear cuidadosamente la indicación y el procedimiento y no necesariamente lo que más suena y lo último es lo mejor para el paciente. Eso no significa que uno no deba estar atento a los nuevos procedimientos, que por cierto son muy útiles, pero no necesariamente lo último es lo mejor. Y el éxito no es un número de presión, sino que el éxito, como hemos visto en la charla de calidad de vida, es tratar de mantener la mejor visión posible para proveer al paciente con una buena calidad de vida. Muchas gracias. Vamos a ver, hay lugar acá adelante para los que están parados y vamos a pasar a la mesa redonda. Le pido a la doctora Lourdes Grassi que se acerque, Lourdes. Y le voy a pedir a los invitados que se acerquen acá. Les quiero decir que en el horario del almuerzo hay un simposio del laboratorio POEN que provee un almuerzo, así que no es necesario que salgan. Vamos a tener una charla del doctor Alejo Peiret y nos podemos quedar acá.
Bueno, buenos días a todos. A continuación voy a presentar un caso clínico. Mi nombre es Lourdes Grassi. Es una paciente mujer de 72 años que me llega a la consulta por primera vez el año pasado, en el 2018. La paciente, como antecedentes personales, tenía hipertensión arterial medicada. Venía ya con un glaucoma pseudoexfoliativo de 11 años de evolución, tratada con latanoprost una vez por día en ambos ojos. También presentaba como antecedentes una puntumplastia en ambos ojos en 2015. La paciente me refería que se debía a una epífora que tenía luego de la medicación recibida. Y además tenía una cirugía de cataratas en ambos ojos en 2016. La agudeza visual al momento de la consulta era de 20-25 en ambos ojos con corrección. A la biomicroscopía presentaba la pseudoexfoliación capsular y una pseudofaquia impecable. La presión al momento era en el ojo derecho de 15 milímetros de mercurio y en el ojo izquierdo de 18 milímetros de mercurio. Tenía una paquimetría en el ojo derecho de 592 micras y en el ojo izquierdo de 603 micras. Cuando voy a realizar el fondo de ojos, ambos ojos tenía papilas pequeñas. Era difícil estimar si podían ser glaucomatosas o no, debido a que no podía estimar bien la excavación. Y además, como se observa, tenía en el ojo izquierdo inferior, en temporal inferior, una pequeña hemorragia en llama, ¿sí? Además, presentaba depósitos blanquecinos en ambas papilas, ¿sí? Que podían ser drusas de papilas. Le solicito estudios complementarios. En primer lugar, el campo visual mostraba en el ojo derecho defectos en la zona nasal. Y el ojo izquierdo, con mayor compromiso, presentaba un vitrum superior más profundo y un vitrum inferior. La OCT de capa de fibras, en ese momento, mostraba un afinamiento generalizado, mayormente en el polo superior e inferior en ambos ojos, con peor, digamos, el ojo izquierdo más afectado. Le solicito también una autofluorescencia, donde se observaba una autofluorescencia, hiperautofluorescencia en ambos ojos, en el ojo derecho, perdón, más a nivel nasal y superior, y en el ojo izquierdo a nivel superior. Esto podía corresponder claramente con las drusas de papilas, que eran calcificaciones. La paciente me trae en ese momento sus estudios previos. En el 2013 se veían las papilas muy similares a las del momento del examen y un campo visual que también presentaba el mismo tipo de lesión en el campo visual. Bueno, acá lo que muestra es también la OCT de capa de fibras del 2013, donde tenía un menor lesión, digamos, a nivel del temporal superior y temporal inferior, y en el ojo izquierdo, borderline a nivel inferior. Acá lo que quería mostrar con esta imagen, muy importante, es que se veían en el corte del nervio óptico las calcificaciones, que son como imagen hiporefringentes, acá, en este sector y en este sector. Sí, esto es del 2013. La HRT nos informaba que tenía la paciente microdiscos con un área de disco de 1.21 milímetros cuadrados en el ojo derecho y en el ojo izquierdo de 1.10 milímetros cuadrados. Entonces, según los hallazgos clínicos, los estudios complementarios realizados y la evolución de la paciente, decido yo agregarle una brimonidina dos veces por día en ambos ojos sumado al tratamiento con latanoprost. Entonces, para ver un poquito la evolución, en el tiempo, desde 2013, 2018 y 2019 que yo la vi, prácticamente se mantenía muy, muy parecida a las papilas del ojo derecho. Y en el ojo izquierdo, con respecto al ojo izquierdo, lo que más nos llamaba la atención era el 2018, la hemorragia esa que había tenido. La evolución con respecto al campo visual seguía con ese defecto nasal en el ojo derecho. Y en el ojo izquierdo vemos cómo se profundiza la lesión a nivel, más que nada, inferior y superior. Y además tiene una desviación media que se va profundizando, ¿sí? De menos 10 pasa a menos 11 y luego a menos 13. ¿Sí? Entonces, hoy en día, la paciente con la última consulta refiere ardor al colocarse la brimonidina, su agudeza visual es de 20-25 en ambos ojos, continúa estable.
La presión intraocular es 16 milímetros de mercurio en ambos ojos con la medicación dada. Y a la biomicroscopía se puede observar una mayor hiperemia conjuntival, la pseudoexfoliación que ya presentaba y la pseudofaquia continúa estable. Esto es lo último de la paciente, ¿no? Vemos las drusas de, de papila, el defecto en el campo visual en el sector nasal y el defecto del capa de fibras en el sector nasal. Y bueno, el campo visual, el último, también con su defecto que ya venía, más profundo, y el defecto tanto superior e inferior en el ojo izquierdo. Así que bueno, el planteo nuestro es, ¿esta paciente tiene glaucoma? ¿Podemos saber cuánto del daño es por la drusa y cuánto es por el glaucoma? ¿Cómo podemos evaluar hacer el seguimiento de la drusa y de del glaucoma? ¿Es conveniente bajar aún más la presión intraocular? ¿Requiere esta paciente un tratamiento quirúrgico? Estos son un poco los interrogantes que nos planteamos y que, bueno, es muy difícil contestarlo, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Lourdes. Un caso interesante, la coexistencia. En principio, ¿cómo evaluar un paciente que tiene drusas en el nervio óptico y que tiene nervios pequeños y cómo medir la evolución? Y si encima el paciente tiene la presión intraocular elevada, muy difícil evaluar cuánto es del glaucoma y cuánto es de las drusas. Pero yo no me quiero adelantar y dado que tengo tres expertos acá que vienen a ayudarme, voy a contar con alguno de ellos. No sé quién es voluntario como para empezar. Richard, ¿you wanna begin? So baselines are very critical in these patients. So in my mind, it doesn't really matter. En este paciente, no importa si son las drusas o el glaucoma, es el estrés del nervio que afecta la función y pone en riesgo la supervivencia de las células ganglionares, entre otros elementos. Yo diría que la baseline es esencial y hay daño estructural y funcional. Cuando uno ve drusas, tal vez es algo, es la superficie, la punta del iceberg. De hecho, un colega francés se llevó tomó las drusas de su paciente y se encontró con unas drusas gigantes. Estábamos hablando de un ojo ciego. Es decir, a veces uno puede entender mejor el tamaño de las drusas con exámenes, pero lo único que importa es lo que puede ver el paciente. Tengo no drusas. En cuanto a bajar la presión, yo estoy de acuerdo si va a ser no invasivo y hay progresión, porque yo no sé si es glaucoma las drusas, porque las drusas mejoran con el tiempo. Es una cuestión de agregar una o dos gotas para proteger el ojo. A mí eso me parece bien, pero quiero garantizar que haya progresión antes de recurrir a la cirugía, porque el promedio beneficio-riesgo cambia. Doctor Maul. Sí, yo quería hacer dos comentarios. El primero es que hay algunos estudios que han correlacionado bastante bien el volumen de la drusa con la magnitud de daño en el campo visual. Y eso habla de que el drusen no ejerce, porque uno podría decir, bueno, el drusen es material que le da como más firmeza o más sostén a la lámina y a lo mejor ese nervio es más resistente a la presión intraocular. Pero el hecho de que haya esta correlación de drusas más grandes con mayor daño al campo visual, habla de que no está ejerciendo un efecto positivo, sino un efecto negativo, y en ese sentido yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Lee, de que el tratamiento estaría justificado en este paciente. Por otro lado, los drusen del nervio óptico tienden a progresar bastante lento, y la gran mayoría no tienen daño al campo visual. Por lo tanto, en este paciente, obtener buenos basales, y si está progresando, a pesar de que no va a marcar mucha diferencia, probablemente va a ser un indicador de que está teniendo cambio, de que efectivamente esto tiene más que ver con su glaucoma. En el contexto de este paciente que tiene pseudoexfoliación, la probabilidad de progreso es bastante alta. Así que yo creo que hay que meter esos factores en la ecuación, pero por otro lado yo no me quedaría tranquilo con solo tres campos visuales. O sea, yo creo que necesita, en el fondo, en este paciente en particular, información bastante más seguida. El último punto es que el OCT peripapilar, esto lo mostró el doctor Schumann hace varios años atrás, tiene un rol que es bastante interesante para el seguimiento de la capa de fibras, porque nos permite ver, en realidad, lo que no nos permite ver la excavación, que es la que ocupamos habitualmente para el seguimiento de los pacientes. Así que yo creo que en este paciente también está justificado hacer OCT tal vez más seguido de lo que lo haríamos en un paciente habitual con glaucoma. Muchas
So this patient had on this camera in the left eye, tenía which is the eye which is at least seems to be progressing in terms of visual field. Una progresión daño en la parte tenía una hemorragia en el ojo derecho. Yo no recuerdo haber leído nada sobre hemorragia y drusas. Me parece que más allá de las drusas y del glaucoma, vemos que la progresión se está dando, hay que reducir la presión intraocular, pero además ella se queja de la medicación. Sí, ella tiene un ángulo abierto y este tipo de reacción a las gotas, tal vez SLT no sería una mala idea, ¿no? Gracias, Lourdes. Vamos a pasar al siguiente caso. Es el doctor Arturo Burchakchi. El doctor Burchakchi es el jefe del servicio de glaucoma en el hospital italiano y nos va a presentar un caso también. Disculpas. Por favor, pídanle el uso del micrófono. Las drusas en el nervio óptico son mucho más comunes. De hecho, casi 40% de los pacientes afectados la tienen. Nosotros vimos que una radiografía, estábamos haciendo una evaluación de un nuevo tomógrafo, de un nuevo ecógrafo, y vimos que el técnico la tenía. Es decir, se ven drusas en todas partes. No es algo tan poco común. Thank you very much, Fabián, for the invite. Hermosa congreso. Bueno, pero me pidió Fabián que traiga un caso que sea lindo para discutir. Y el caso en sí es un caso como podemos tener todos nosotros en nuestro consultorio. Y la discusión se dará al final a ver qué hacemos con él. Esta es una mujer de 60 años que fue derivada a la sección por tener presiones oculares elevadas. Fue medicada por otros colegas en otros centros y no toleraba los colirios, entonces venía muy quejosa con ese tema. Tenía hipertensión, broncoespasmos aislados de vez en cuando, que cedían con broncodilatadores y corticoides inhalados. Un hipotiroidismo controlado muy bien con levotiroxina. Y dentro de los antecedentes oftalmológicos tenía irectomías periféricas hechas también en otro lugar. La recibo en marzo del 2012 con una visión de 10 décimas, con una leve hipermetropía y presiones en ese momento de 24 milímetros. En la biomicroscopía justo les traje un ojo mientras estaba dilatando el derecho para que vean las características de la dilatación normal. Tiene dos irectomías periféricas permeables. Las cámaras anteriores, sin mayor particularidad, un poquitito de una facoesclerosis que comenzaba. Y este es el examen del fondo de ojos, a menor y mayor aumento, con un aspecto bastante bueno, con un buen anillo neuroretinal. En la luz aneritra no se observaron tampoco defectos de fibras. Y en la goniscopía, un ángulo abierto con estructuras normales, sin alteraciones especiales. Los campos visuales son también normales, se repitieron, por razones de tiempo no traje todos, pero a lo largo del tiempo esta paciente ha presentado campos visuales con valores normales y sin cambios. Se le realizó en ese momento una curva de presión, encontrándose valores muy altos en las presiones de reposo, de 37 y 32 en el ojo izquierdo, y luego durante el día disminuían, con una media de 27 y 24 en cada ojo y un desvío de 8 y 5 y 6. La paquimetría nos daba 590, 580. Hasta acá, digamos, lo que encontramos bien, bien claramente es una hipertensión ocular. En el OCT no se veían tampoco defectos extremadamente que nos llamen la atención en especial. Entonces, ¿qué más necesitaríamos en este paciente para llegar a un diagnóstico mejor? Bueno, hacer una anamnesis más detallada. Sabemos que algunas razas tienen un aumento de la incidencia de transformación en hipertensión ocular y a glaucoma, enfermedades previas oculares o sistémicas y resistencia a factores socioeconómicos. ¿Qué tiene entonces nuestro paciente? ¿Es una hipertensión ocular o un glaucoma reciente comienzo?
Sabemos que el glaucoma conceptualmente tiene aumentos de la presión, alteraciones de la función y de la estructura acompañantes, y esos son los tres pilares en los cuales nos basamos en nuestros diagnósticos. Entonces, esta es una paciente de 60 años, sin daño detectable, con acceso a las consultas y estudios necesarios, digamos, tenía un poder socioeconómico importante, entendía su situación, concurría a las consultas y la presión alta. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Lo medicamos? ¿Qué le damos? ¿Controles? ¿Cada cuánto tiempo? Eso quedará para la discusión final. Hay algunos estudios grandes que nos ayudan, como el HTS, en el que analizaron todas estas variables y el 4% se medicó, el 9,5% picado, desarrollaron glaucoma el 22%, contra el grupo tratado originalmente, que desarrollaron glaucoma el 16%. Y también hay otro estudio, que es el European Glaucoma Prevention Study, que nos indica que no hay una diferencia significativa entre los dos grupos y que la dosolamida descendía la progresión de 15 al 22% en 5 años. Con esto se hicieron calculadoras de riesgo. Cuando uno aplica esta calculadora de riesgo en este paciente, encontramos que, o qué hacemos, el riesgo es que el paciente tenga glaucoma. Ahora, ¿con qué probabilidad esto puede ocurrir? Esa es la gran pregunta que creo que sigue atormentándonos a todos los que nos dedicamos a esto. Como conclusión, hay gran dificultad en los diagnósticos, aunque las tecnologías, como vimos a lo largo de este curso y lo seguiremos viendo, tratan de ayudarnos y llevarnos cada vez a un diagnóstico más certero. Los esfuerzos son permanentes, hay controversias entre los glaucomatólogos y entre los oftalmólogos generales cuándo iniciar tratamiento y cuándo no. Evaluar las probabilidades de que este paciente progrese es importante, los estudios hay que pedirlos de manera racional y los factores socioeconómicos y la compliance, que la compliance no solamente es que el paciente haga caso a nuestra indicación de colocarse las gotas, sino también, y más importante aún, que concurra a las citas que uno les hace. ¿Qué pasó con nuestro paciente finalmente? Bueno, a lo largo del tiempo los OCT no mostraron un empeoramiento. Esta paciente fue reacia a todo tipo de tratamiento, no quiso ponerse gotas, no quiso hacerse SLT, y entonces a lo largo del tiempo vamos viendo que no se ve una progresión en su nervio óptico, un deterioro de su nervio óptico. Este es otro caso para mostrarle la importancia de la fotografía, que a los 2 años uno puede realmente comparar las fotografías, pero ojo, porque a veces cuando la iluminación de la fotografía, sobre todo ahora que se están sacando muchas fotografías con celulares, los cambios de iluminación en el momento de sacar la foto pueden hacernos confundir. Este nervio y este nervio son en el mismo momento, el mismo día, con distinta iluminación. Y podemos cometer un error en nuestra apreciación. Muchas gracias. Bueno, voy a alargar yo. Creo que algunas cosas de las preguntas medio las respondiste, Arturo. Y digamos, un comentario que quiero hacer es que me parece que tu paciente se escapa de los parámetros tanto del estudio de la hipertensión ocular como del el estudio europeo. Si no recuerdo mal, el estudio de la hipertensión ocular ingresó pacientes que tenían la presión entre 24 y 32 milímetros de mercurio. Y tu paciente, si no me acuerdo mal, tiene 37. Entonces, este paciente se escapa del límite superior del OHTS. Y de hecho, el estudio europeo es de entre 24 y 29, o sea que se escapa mucho más. Creo que, a ver, muchas de las cosas ya las has respondido, pero creo que hay una pregunta que no tiene una respuesta, digamos, clara, al menos para mí, y es ¿cuánta presión uno está dispuesto a tolerar en un paciente? Creo que esa es una pregunta que no tiene al menos, no sé, 30, 35, 38, 25, ¿cuál es una presión que uno dice, bueno, lo observo al paciente? Porque además también existe la pregunta, bueno, una presión intraocular elevada sostenidamente o aunque no sea sostenida, ¿puede aumentar el riesgo de tener una trombosis venosa? Y entonces ya con estas dos preguntas, si aumenta el riesgo de trombosis y cuál es la presión que uno aguantaría observando solamente un paciente, se los dejo a mis colegas.
Eugenio, ¿querés arrancar? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que aquí la decisión era fácil. Y yo no sé si habría estado tan cómodo siguiendo a esta paciente versus tratándola. Yo creo que le habría motivado de alguna manera u otra para que iniciara el tratamiento. Ahora, nosotros en Chile, gran parte de nuestros glaucomas, 3/4 son glaucoma de tensión normal y tenemos poca hipertensión ocular. Así que yo no tengo una experiencia tan grande, pero yo vi cuando estuve en Estados Unidos médicos como Henry Jampel con pacientes que tenían presiones de 30 y que lo seguía por muchos años sin que pasara nada. Así que yo creo que no existe una respuesta fácil y tú nos mostraste con el seguimiento que llevas hasta ahora de que es factible a algunos de estos pacientes seguirlos sin que ocurra nada. Pero yo, en lo personal, probablemente en este caso sí lo habría tratado con una prostaglandina probablemente una vez al día o tal vez le habría mencionado la posibilidad del láser si es que la paciente no quería medicamento. Just one question. This patient has any... ¿El paciente tiene algún familiar con glaucoma? ¿Tiene antecedentes de glaucoma? Creo que la trombosis venoclusiva es muy importante. Es un concepto importante porque 37 es demasiado alta, en mi opinión. Pero en Brasil, cuando nosotros hicimos nuestro consenso brasileño para el tratamiento de glaucoma de ángulo abierto, surgió esta pregunta. Y en realidad nosotros dijimos que por encima de 28 sugeriríamos tratamiento, incluso sin signos de glaucoma. Pero cuando hablábamos entre nosotros, en realidad decíamos que 25 sería nuestro límite superior para empezar a tratar. Pero para el documento legal escribimos 28. Pensamos que si poníamos 25, la gente iba a empezar a tratar a todo el mundo, incluso aquellos que tenían una córnea engrosada. O sea, decidimos que de todas maneras 25 sería un buen límite, aun cuando no lo escribimos. No hay un estudio para eso, en realidad. Yo me pongo muy nervioso cerca de los 30. Si son pacientes confiables y se los examina con frecuencia, no tengo problema en solo observarlos. Pero uno tiene que customizar todo para el paciente. O sea, tengo una gran población de pacientes y en todo el mundo veo pacientes que tienen altas presiones, riesgo de glaucoma, predisposición genética. Esos son pacientes a los que yo trataría incluso con 25 o si tiene muchos antecedentes familiares. O sea que hay distintas razones por las cuales a algunos observaría y a otros trataría. Creo que la hipertensión ocular es mejor uno de los mejores lugares en los que uno puede generar el argumento de SLT, o sea, un tratamiento a largo plazo, el láser versus gota y por cuestiones socioeconómicas también, como acaba de señalar el orador. Doctor Ortega, de Córdoba. Hola. Una pregunta, Arturo. Esta paciente tenía una iridectomía y gonioscópicamente no escuché qué ángulo tenía. No, el ángulo en la gonioscopía era normal. La iridectomía vino así, la recibí de esa manera. No pero sé el cómo. Ángulo era abierto. Era no, abierto, no, sí. No pensamos en una crisis hipertensiva. No. Es un ángulo abierto sin alteraciones. Ajá. Arturo, muchas gracias a ustedes por la invitación. El siguiente caso lo presenta la doctora Verónica Moreno. Verónica es médica del servicio de glaucoma en el Hospital Pedro Laglaize. Hola, buenos días. El caso que voy a presentar lo recibimos. ¿Qué es la doctora Moreno? Sí, Moreno.
Bueno, ahora sí, buenos días. Mi nombre es Verónica Moreno, el caso que voy a presentar nos llegó recientemente al servicio de glaucoma del hospital. Es un paciente joven de 32 años, también abogado, estas cosas pasan en los abogados muchas veces, que presenta una miopía elevada con queratocono en ambos ojos y en el ojo derecho en el año 2012 se le colocaron anillos intraestromales. Acá están las fotos. Este año sufre en su ojo derecho un traumatismo que termina en una vitrectomía con aceite de silicón por varios desgarros que fueron sellados sucesivamente, con una agudeza visual residual de 20 en 200 y a los 5 o 6 días de la vitrectomía comienza con presiones que rondan los 40 milímetros de mercurio. Fue tratado con gotas, con acetazolamida, manteniéndose entre 20 y 25 con algunos picos mayores, pero dados los anillos, medir la presión en este paciente es un desafío. No presenta antecedentes de glaucoma en su familia ni ningún otro antecedente de presión ocular elevada. Se encuentra actualmente en plan para colocar una válvula de AMED en el ojo derecho. La agudeza visual previa era muy buena, de 20-50 y 20-60 en el ojo izquierdo, un largo axil bastante elevado y una paquimetría delgada a pesar de los anillos. Estos datos son todos previos al traumatismo. Esta es la nueva topografía evidenciando las alteraciones en los ejes, la UVM que mostraba los anillos y un ángulo libre. Estas fotografías son previas al accidente, muestran la gran atrofia peripapilar y el compromiso retinal general con un adelgazamiento importante que afecta el campo visual, dando diversos escotomas. Es el único campo visual que cuento del paciente, está para realizarse otros posteriores. Por supuesto, el OCT con aceite de silicón no muestra imagen y en el ojo izquierdo son de poca utilidad por la gran alteración corneal que presenta. Estos son las OCTs previas, tanto de capa de fibras como maculares, que muestran un adelgazamiento importante en todos los cuadrantes. Es tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo. En este paciente, luego que se le retire el aceite de silicón, ver qué retina residual tengo para poder trabajar, luego de ponerle la válvula, ¿cómo lo puedo seguir? ¿Cuál es el mejor elemento para tomarle la presión? ¿Le realizo OCT? ¿Qué tipo de OCT le realizo? ¿En qué enfoco el tratamiento posterior en cuanto al diagnóstico? En la búsqueda realizada, en cuanto a las distintas tonometrías, comparándolas con el tonómetro de Goldman, las tonometrías de rebote en los pacientes que tienen anillos intracorneales dieron bastantes buenos resultados, muy similares al tonómetro de Goldman, sobre todo el tonometría de rebote el iCare Pro. Sin embargo, como presenta una gran alteración corneal por su mismo queratocono, quizás realizar el estudio con un Pascal sería lo más conveniente. Pero es una de las preguntas que le quiero hacer a los panelistas. Estos otros tonómetros también, estos otros estudios muestran lo mismo, que las tonometrías de rebote son similares. Quizás el Pascal sobreestima la medición tomada con el tonómetro de Goldman. Y en cuanto a las OCT, encontramos en la búsqueda varios estudios que hablaban de cuál es la estrategia mejor utilizada para seguirlos, quizás evaluar el grosor de la capa de fibras peripapilar, el grosor macular, y en todos nos encontramos con el mismo impedimento. La base normativa para estudiar estos pacientes está hecho sin considerar a los miopes altos. Los mejores instrumentos siguen siendo el OCT de dominio espectral. Arrojó valores similares en las tres variedades.
Y en cuanto a la medición del grosor de las fibras peripapilares y maculares, los índices fueron muy similares en los tres. Lo mismo. Todo lleva a que quizás en un futuro se pueda generar una base de datos para cada patología, aumentando el N de pacientes, que nos puedan llevar a una mejor, un mejor control de los miopes altos y de otras patologías en particular. Y lo que quería preguntar era, ¿cómo seguiría en un paciente con estas características? Anillos intrastromales, queratocono, una córnea relativamente delgada, con un fondo de ojo bastante complicado para los glaucomatólogos, con esa atrofia importante, bueno, en un paciente joven. Muchas gracias. ¿Tengo algún voluntario o arranco yo? Ok. Bueno, estos son desafíos, sin duda, porque todo se complica. La medición de la presión intraocular se complica y el registro del daño potencial y el seguimiento también se complica. La medición de la presión intraocular, digamos, lo que yo hago en estos casos es tratar de medir en la misma zona de la córnea siempre, idealmente con más de un tonómetro, por ejemplo, utilizar el Perkins, utilizar el Tonopen o el que tengan, y de esa manera tener un parámetro de base como para poder medir la evolución. En cuanto a estudios, la realidad es que ninguno es confiable y no hay una base de datos normativa de OCT para pacientes tan miopes y con tanto astigmatismo. De manera tal que lo ideal es tratar de tener buenas fotos, que también es complejo porque es difícil enfocar con astigmatismos tan altos esos nervios ópticos y seguirlo con los nervios. El campo visual sin duda también te va a dar alterado. O sea que, digamos, solo seguiría con la presión medida en el mismo lugar y con fotografías del nervio óptico. Pero quiero escuchar a mis colegas a ver qué opinan. Marcelo. I would say exactly the same. You know, in these situations, maybe what my colleagues say. A lo mejor podemos tratar de hacer otro campo visual u otro OCT. Yo sé que esto no es para comparar con la base de datos, eso sin duda, pero a lo mejor si uno tiene una prueba reproducible, se puede tratar de ver si a través del tiempo los parámetros cambian, pero esto seguramente no da resultado, pero es lo que intentamos hacer. Y con respecto a los tonómetros, generalmente cuando tenemos todos estos problemas con la córnea, tratamos de usar el Tonopen o el de rebote, el rebound, no de aplanación, pero en el Tonopen la zona de aplanación es más chica, así que no va a tener quizás tanta influencia como en el tonómetro de Goldman. Pero la foto al final va a ser la mejor amiga en este caso. And I would ask add some polemics. In this type of patient, I am... Ese OCT que tú mostraste ahí con base de datos normativa y todo, jamás vas a tener una manera confiable de utilizarlo. Y en cambio el campo visual, que está lleno de ruido, en este subgrupo de pacientes, que aquí está justificado ya por la presión de 40, que probablemente está influido por la vitrectomía y por la silicona. Mi modesta opinión es este dedito que muestro acá, alto, bajo, media, y uno tiene una aproximación bastante buena. Yo generalmente empiezo con eso. Tenemos una cantidad enorme de pacientes de córnea que viene al servicio. Casi todos los que reciben algún tipo de cirugía o PK nos lo mandan a nosotros porque nos esperan que nosotros arreglemos todo después de la cirugía de córnea. El Tonopen es el segundo mejor para mí. Es muy confiable en la medida que uno lo calibre adecuadamente. Si no, puede ser un generador de números absolutamente aleatorios. Con respecto
respecto al OCT, estoy de acuerdo con el doctor Maul. Nosotros fuimos parte de la base de datos normativa para SAIS. Nosotros excluimos esas cabezas de nervio óptico, o sea que por definición esas cabezas de nervio nunca se pueden comparar con la base de datos normativa, porque nunca se aceptaron. O sea, lo que uno sí puede hacer es usar lo que ustedes, el valor que reciban como línea de base, asumiendo que los parámetros son buenos. Lo que quiero decir es buena reproducibilidad de señal, etcétera, pero con un miope alto como este, la reproducibilidad puede ser baja y a lo mejor puedan tener que hacer un seguimiento constante en cuanto a fluctuaciones y digo, bueno, dada esta fluctuación, esta sería la medida, estoy bien de con eso, pero la OCT va a ser sospechoso. El campo visual me parece que es una muy buena medida. Este paciente tuvo muy buen resultado. El ojo izquierdo estaba muy bien, digamos, con de acuerdo con las estadísticas, o sea que parece que da el buen resultado. Y la otra cuestión son las fotos del nervio óptico. Sin embargo, había mucha atrofia peripapilar, pero el nervio se veía muy bien, o sea, la relación de disco con el disco era muy buena. Así que me parece que hay es bueno seguirlo hasta que haya un cambio significativo y entonces podemos documentar eso muy cuidadosamente, pero si no, yo lo observaría porque las líneas de base van a ser buenas respecto de sí mismo, no respecto de la base de datos. Thank you. ¿Los campos visuales eran posteriores a qué? A la cirugía de retina. Ok. Bueno, muchas gracias, Y el último caso está a cargo de la doctora Pia De Stefanis del Hospital Santa Lucía. Pia viene acompañada, como ven, no está sola y ella nos va a presentar el último caso a discusión. Muchas gracias, Pia. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea es presentar un paciente de nuestro servicio que nos planteó y nos sigue planteando algunos interrogantes y compartirlo con ustedes. Es una paciente de sexo femenino de 67 años de edad que empezamos a evaluar en febrero del 2015. La paciente no refiere antecedentes personales de importancia, solamente una incontinencia urinaria, pero que no está constatada en sí misma. Como antecedentes oftalmológicos, refiere un episodio de dolor, ojo rojo y visión borrosa de un mes aproximadamente de evolución, que fue tratado en una guardia como un glaucoma agudo de ojo derecho, donde recibió tratamiento y además se le realizó una iridotomía periférica en cada ojo. Cuando nosotros le evaluamos, podemos ver una agudeza visual buena en ambos ojos, una IP permeable en ambos ojos, ahí se puede observar la fotografía, una presión intraocular de 11 milímetros de mercurio en tratamiento con dorsolamida y timolol cada 12 horas, una gonioscopía que mostraba un ángulo abierto, se podía observar hasta el espolón escleral. Esto nos llamaba un poco la atención teniendo en cuenta este antecedente de cierre angular que refería la paciente. Una paquimetría normal y en el fondo de ojos un disco óptico con una excavación de una relación 0,4 aproximadamente en el ojo derecho, 0,2 en el ojo izquierdo y más que esta simetría entre los dos discos ópticos no presentaba otra particularidad. Le solicitamos un campo visual que realiza la paciente, el primer campo visual, donde observamos una disminución de la sensibilidad a nivel del sector nasal superior del ojo derecho y el ojo izquierdo sin particularidades. Trae también un OCT de capa de fibras, donde si tenemos en cuenta lo que es la escala normativa y la escala de colores, el ojo derecho se informa como normal, pero bueno, teniendo en cuenta también lo que dijeron en las otras presentaciones, si nos ponemos en detalle a observar los polos tanto superior como inferior, están francamente disminuidos con respecto al ojo izquierdo. En este contexto decidimos controlar a la paciente y mantener la medicación que ella tenía, que hasta ahora era de dorsolamida timolol cada 12 horas. La citamos a 6 meses, ella se retrasó un poco con lo que es la próxima consulta y en el nuevo campo visual, otro equipo, pero que sigue manteniendo un defecto en la misma localización y una nueva OCT donde ya se profundiza el defecto que ella presentaba en el ojo derecho a predominio del polo inferior. Pero bueno, no todas las disminuciones del sector de las capas de fibras tienen que ser considerados patológicos. Sabemos que hay una progresión que es conforme a la edad normal, pero cuando esto ya supera, sobre todo en los polos más de 7 micras por año, sí nos debe hacer pensar en progresión.
En este caso, la paciente presentaba una diferencia de 17 micras en el curso de 20 meses y por eso es que nos planteamos si no estaba progresando. Le pedimos entonces a la paciente, le explicamos la necesidad de realizar un test de sobrecarga hídrica porque las presiones que nosotros constatábamos siempre eran más bien bajas, 12, 13, y bueno, detectar algún pico hipertensivo, pero la paciente, por su incontinencia urinaria, no puede realizarlo. Proponemos entonces realizar una curva diaria de presión que por distintos motivos personales no realiza. Entonces, en enero del 2017, la paciente vuelve a presentar este mismo episodio que ella había referido en el 2015, por el cual había consultado a la guardia, de dolor, ojo rojo y visión borrosa. En la guardia le dicen que tiene la presión intraocular aumentada y le agregan medicación. Ella refiere a una presión de más de 20, 20 y pico, pero no podemos saber exactamente cuál era el valor que tenía. Cuando nosotros la evaluamos, sí, la presión estaba aumentada. Ya estaba en tratamiento, además, con brimonidina que le habían agregado, pero nos llama la atención la presencia de un tíndal de tres cruces y de precipitados finos en el sector inferior. La goniscopía no presentaba cambios y en el fondo de ojos lo que observábamos eran múltiples lesiones amarillentas, rodeadas y ovaladas, más profundas, rodeando las arcadas vasculares, mayormente en el ojo derecho. Para poder visualizar lo que era el fondo de ojos, podemos ver, por un lado, en esta imagen, el disco óptico del ojo derecho, con una entrada más bien central de la salida, de la entrada y salida de los vasos, una relación copa-disco aproximadamente entre 0,4 y 0,5, que si bien no respeta la regla, dicen, impresiona que está conservada. Y también podemos observar estas múltiples lesiones a predominio de la arcada inferior, redondeadas y más amarillentas. Lo mismo presenta en el ojo izquierdo. Acá no se evidencian tanto las lesiones porque eran más bien periféricas, pero bueno, podemos tener una imagen del disco óptico donde podemos ver la franca asimetría que había entre el ojo derecho y el ojo izquierdo a expensas del polo inferior. Agregamos entonces un acetato de prednisolona con fenilefrina cada 4 horas por esta inflamación en cámara anterior y un control en 72 horas donde baja la inflamación y conformemente baja también la presión intraocular. Entonces, solicitamos una interconsulta con un especialista en uveítis y pedimos un nuevo campo visual para el seguimiento de este posible glaucoma. La paciente realiza después los controles de su uveítis con el doctor Schlein, que es el que la va a ir siguiendo conforme a nosotros hacemos con glaucoma. En la angiografía que realizan la paciente se pueden ver que estas áreas que veíamos en el fondo de ojos se evidencian como puntos en que aumentan el contraste en los tiempos tardíos, sobre todo en el sector nasal superior. Ahí podemos ver una imagen en mayor aumento. Y se presentaban en ambos ojos, aunque mayor en el ojo derecho. Realiza un nuevo campo visual en marzo de este año, donde se sigue manteniendo el defecto en la misma localización, nasal superior del ojo derecho. Y la evolución de la presión intraocular y la actividad en la cámara anterior durante el 2007, lo que podemos observar es que el registro máximo que podemos constatar nosotros es de 21 milímetros de mercurio, eso acompañado de una inflamación moderada en la cámara anterior, pero en ningún momento se constató más de esta presión y tampoco una reacción mayor en la de inflamación. Fue tratada con acetato de prednisolona y fenilefrina, más o menos frecuente según la reacción en cámara, y en la dorsolamida timolol cada 12 horas que mantuvo, solamente por este pico hipertensivo que tuvo, se agregó brimonina, que después se suspendió y siguió solamente con dorsolamida timolol. Se realizan angiografías más a fin de año, que no presentan demasiados cambios con respecto a las previas, acá el informe, y entonces frente a esto, cuadro de una posible coroiditis multifocal, se plantean distintos diagnósticos diferenciales. Teniendo en cuenta entonces la clínica de la paciente, que no presentaba además vasculitis ni vitreitis, y el contexto de la evolución, los dos principales diagnósticos diferenciales que plantea, y además por criterio obvio del especialista, son sarcoidosis y tuberculosis. Se la somete a la paciente a distintas pruebas de serologías, solamente para poner los datos positivos. La paciente presentaba una enzima convertidora de angiotensina aumentada, una PPD negativa, y en la tomografía de tórax una linfadenopatía iliar bilateral, por lo cual se estudia la capacidad funcional de la paciente con un neumonólogo y es totalmente normal. A modo de recordatorio, sabemos que para lo que es el diagnóstico de sarcoidosis, en el 2009 distintos especialistas lo que llegaron es un consenso para establecer signos oftalmológicos y pruebas de laboratorio, las cuales, bueno, son 7 signos
que permiten hacer el diagnóstico y 5 pruebas de laboratorio no invasivas. La paciente lo que presentaba eran estas múltiples lesiones, entonces, coroideas y la bilateralidad. Y con las pruebas de diagnóstico, la PPD negativa, el aumento de la enzima convertida en angiotensina y la tomografía positiva. Para poder afirmar un diagnóstico de sarcoidosis, lo que se necesita es una biopsia, que la paciente obviamente no se quiso realizar, no había hecho ni una prueba de sobrecarga hídrica, menos una biopsia de mediastino, por los riesgos que también eso implicaba. Y también teniendo en cuenta que no tenía síntomas a nivel sistémico y que su agudeza visual siempre permaneció constante, solamente era una inflamación moderada en cámara anterior. Por lo cual, simplemente llegamos a un diagnóstico presuntivo de sarcoidosis. En julio del 2018, la paciente ya no observa reacción en cámara anterior, pero mantiene un tratamiento con acetato de prednisolona, una gota por día, 3 veces por semana, y una presión que en principio controla con dorsolamida y timolol cada 12 horas. Vemos el campo visual, donde ya evidenciamos una profundización y un aumento del defecto en el sector nasal superior del ojo derecho, y con respecto a la RG, no presenta mayores cambios a lo que sería el disco óptico del ojo derecho. Llama un poco la atención el vaso en el sector inferior, pero en sí, comparándolo y mirándolo bien, no había grandes diferencias con respecto a la RG previa. Y si observamos esta lesión hiperpigmentada en el sector nasal superior, que si recordamos era donde ella tenía un punto de filtración, y una de las complicaciones que pueden generar estos puntos de coroiditis es la neovascularización coroidea, que como se evidencia en la RFG es lo que presentó la paciente con una filtración tardía, por lo cual se realizaron 3 inyecciones intravitreas de antiangiogénico, que por suerte al no comprometerle el área macular, no comprometió la visión de la paciente. El ojo izquierdo, lo mismo, sin grandes cambios, y tampoco sin grandes cambios en la RFG. La última evaluación de la paciente es en abril de este año, una agudeza visual de 10 décimas, una biomicroscopía sin actividad, con un acetato de prednisolona cada 24 horas, una presión intraocular de 13 en el ojo derecho y 11 milímetros de mercurio en el izquierdo, únicamente tratada con dorsolamida y timolol cada 12 horas. Volvemos a ver la unioscopía, no presenta ningún signo de inflamación ni sinequias. Y en el fondo de ojos, esta relación copa-disco, que se impresiona más bien un 0,4 o un 0,5 en el ojo izquierdo, en el ojo derecho, perdón, 0,2 en el ojo izquierdo. Realiza el último campo visual, es el más actual que tenemos, seguimos manteniendo el mismo efecto. Realizamos un campo visual comparativo en el ojo derecho, que si bien no pone en evidencia la progresión, tengamos en cuenta que la paciente únicamente tiene 4 campos visuales y necesitaría uno más también para poder realizarlo. Y con respecto al último OCT, es un cirrus, pero si bien no se puede comparar directamente, sigue manteniendo esta disminución de la capa de fibras a predominio del polo superior e inferior. Esta sería entonces la evolución que tuvo la paciente, teniendo en cuenta que el último estudio es con un aparato distinto. Entonces, frente a esta progresión que tiene la paciente, sobre todo en el ojo derecho, estamos en presencia de un cuadro de glaucoma secundario a subeitis, o son 2 cuadros concomitantes. Esa es un poco la duda que nosotros nos planteamos, compartir con ustedes qué es lo que harían con respecto al tratamiento, con respecto al diagnóstico, si hubiesen agregado algún estudio más. Bueno, o tomarían otra conducta. Parte de la bibliografía. Muchas gracias. Bueno, Pía, gracias por tu presentación. La verdad que es muy interesante. La pregunta es si esto es algo enmascarado, o sea que no es glaucoma, sino que es una uveítis y las lesiones coroideas, el de la coroiditis multifocal es la que produce las lesiones o no. Y las coroiditis multifocales suelen aumentar sus lesiones en el tiempo y las reactivaciones de la coroiditis puede ser lo que le da a la paciente la visión borrosa, y por lo que ella consultaba y se pensó que eran un bloqueo angular y por eso las histerectomías periféricas, quizás eso fue una confusión. Ahora, si es por la coroiditis que aumenta las lesiones o es un glaucoma asociado. Tengo una pregunta. ¿Le sacaron la medicación, el timolol y dorsolamida, y vieron cuál era la presión basal real de la paciente? Porque por ahí uno viene un paciente medicado, uno lo deja medicado toda la vida pensando que la droga la necesita, le saca la droga y tiene la misma presión con y sin medicación. Y eso sería por ahí algo de ruido para sacar y pensar que quizás es la uveítis la que está causando todo y esta paciente no tiene glaucoma. Pero creo que, no sé si alguien quiere hacer un comentario, creo que es difícil el saber cuánto es por las lesiones retinales de la coroiditis
y cuánto es progresión de glaucoma. Me parece que yo le sacaría la medicación y vería cuál es la presión basal real de la paciente. ¿Algún otro comentario? Marcelo. In this case, when we have a chronic uveitis. Cuando tenemos uveitis crónica, muchas veces esto empieza a generar confusión y es difícil para nosotros diferenciar y ver qué es lo que surge primero. En estas situaciones, cuando terminamos el tratamiento con corticosteroides, lo que intentamos es reducir. Ahora, si tenemos una malla trabecular que no funciona, incluso si el ángulo está abierto, podemos considerar que esta malla trabecular realmente está en riesgo, es decir, ya hay daño. También depende de la situación y la medicación que se está utilizando en ese momento. I agree. Con respecto a la presión intraocular basal, yo eso siempre lo peleo con los residentes, de que es importante, aunque sea hacer un washout de una semana para hacernos una idea de cuál es la presión real del paciente. Pero independiente de eso, quería volver un poco a las bases del normal tension glaucoma study, que nos enseñó que cuando teníamos dos campos peor con respecto al basal, había un 50% de chances de que eso no fuera real. O sea, insisto, es un tema un poco recurrente, pero yo creo que hay que pelear para tener más exámenes antes de tomar una conducta, especialmente en una paciente en que está este elemento de la uveitis y en que tampoco ha tenido presiones intraoculares demasiado elevadas como para pensar que tengo que hacer algo más agresivo solamente en base a este cambio que detecté en los últimos dos campos visuales. Esta es una opinión personal. Me parece que este problema tiene dos problemas diferentes. Uno, tiene tensión de glaucoma normal. Está claro con el campo visual. Hay progreso en el glaucoma. Y en cuanto a la uveitis, tenemos que hacer la diferencia con el glaucoma uveitivo. Generalmente el glaucoma se vincula a la presión intraocular, hay formación de sinequia, hay cierre del ángulo. Esta puede ser la diferencia entre cruary precipitase y Marnfalt. El último es mucho más inflamatorio, lo vemos en la tuberculosis, en donde vemos donde la cámara anterior muestra signos de sinequia. Pero cuando hay cataratas, estas son las que se pueden vincular a la inflamación y también como es lo que asociamos a la trabeculitis. Generalmente vemos una elevación de la presión. Vemos que aquí hay elevación de la presión y progresión. Yo me preocuparía más con los resultados del antifocus. No, yo pensaría más en una situación de glaucoma retinal con un glaucoma normal, con una presión intraocular, vemos una progresión del 20-30%. Y en cuanto a la retina, yo trataría la inflamación ahí. Con esteroides de baja dosis de esteroides, me parece que sería una buena idea. Y si no, le preguntaría a los especialistas en retina. Pero si deciden medicar con esteroides con un glaucoma de baja OIP, hay un riesgo de respuestas del glaucoma y también existe el riesgo de que la uveitis se convierta en glaucoma debido al tratamiento. Bueno, terminamos la sesión de la mañana y vamos a pasar a la sesión del mediodía. Es el simposio de POEN. Si quieren, estírense un poquito, pero no se vayan porque empezamos en 2 minutos nomás.
El simposio tiene que ver con la nanoemulsión en el tratamiento de glaucoma y tenemos el gusto y el honor de contar con el doctor Alejo Peiret, que nos va a hablar de esto. El doctor Peiret es expresidente de la Asociación Argentina de Glaucoma y es uno de los especialistas de glaucoma respetados en nuestro país. Así que, Alejo, te dejo el micrófono. Gracias, Fabián. Buen día a todos. La idea es hablar un poco del aporte de la nanoemulsión en el glaucoma. Supongo que cuando tengan arreglado y organizado el tema del almuerzo van a empezar a repartir las cajas, así que van a venir dos mozos a repartirlas, así que en algún momento lo van a entrar y van a estar haciendo todo junto. Pero mientras tanto me tienen que bancar, pobres. Obviamente, lo que vamos a hablar es un poco de las prostaglandinas, del impacto que tienen sobre la superficie ocular, a lo que ya venimos hablando de hace rato, y de cómo tratar de mejorar la adhesión al tratamiento. Si vemos históricamente, a fines del otro siglo, ni siquiera el siglo pasado, a fines del otro siglo, ya habían empezado el tratamiento de glaucoma con lo que en ese momento se suponía o se sabía que era glaucoma, que era el glaucoma de ángulo cerrado. Estamos hablando de 1875, ni siquiera el señor Schott había descrito su tonómetro. En ese momento sí era con el dedo que tomaba la presión y los diagnósticos más que nada eran de glaucomas, glaucomas agudos y glaucomas más dolorosos. La pilocarpina fue la primera medicación que hubo en el mundo para el tratamiento del glaucoma. Con el correr del tiempo fuimos viendo todo lo que muchos de nosotros ya vivimos y podríamos agregar que hace un par de años tenemos el latanoprost en nanoemulsión. Las drogas que nosotros tenemos hoy en uso, para que nosotros tenemos acceso acá en Buenos Aires, son todas estas. Todas estas drogas son para glaucoma. Cada grupo de drogas tiene diferente porcentaje de efecto hipotensor y diferente duración de acción. Y vemos que dentro de todos los análogos de las prostaglandinas son los que mayor efecto hipotensor tienen y además se combinan con tener una mayor duración de su efecto medicamentoso. O sea, con una gota cada 24 horas nosotros tenemos muy bien controlada la presión con una baja de presión significativa. ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos nosotros, para nosotros no, la industria, cuando va a lanzar una nueva medicación? Todas las relacionadas con la molécula, que va a ser cómo hacen para que la gota llegue al ojo y pueda ser absorbida, cómo logramos la solubilidad de la droga. No se olviden que tenemos muchas drogas que son liposolubles y para poder entrar al ojo necesitan una forma de entrada que no siempre es fácil. Y obviamente, cuáles son los excipientes que podemos utilizar para que además no dañen al ojo, hagan bien a la gota, permitan que la gota, el frasco, esté abierto y no sea un caldo de cultivo. Todo lo que conlleva a la medicación primaria para que pueda ser expuesta al ojo. Y por otro lado, necesitamos que el tratamiento sea fácil de hacer. No es lo mismo ponerse la gota una vez por día que cuatro veces por día. Ya bastante difícil es una vez por día que el paciente se acuerde y se la ponga todos los días, como para que le compliquemos mucho más el tratamiento al paciente. Sabemos que el cumplimiento baja significativamente. Que las gotas sean tolerables. Nosotros tenemos gotas muy buenas que, al no ser tolerables, el paciente no quiere ponérsela. Si me voy a un extremo, la ciclosporina al 0,5 o al 1 o al 2%, que se usa más que nada para el trasplante de córnea, son bárbaras, es un muy buen medicamento, pero al estar disuelta en aceite de castor, es muy difícil la colocación porque arde muchísimo. La gentamicina nunca salió a la venta, pero nunca fue popular, porque la única forma que tiene para poder entrar al ojo es tener un pH muy bajo. Por eso somos las pocas especialidades en la medicina que usamos la tobramicina, porque la tobramicina tiene un pH más alto y es más fácil y es mucho más tolerable.
Y obviamente tenemos todo el resto de las enfermedades que el paciente tiene, porque no son dos ojos caminando, sino tiene todo el resto de su humanidad que también se enferma, y en el glaucoma más, porque son pacientes mayores. Además de cómo llegamos a la gota, cómo logramos que ese tratamiento sea la primera opción del tratamiento. Y obviamente tiene que ver con la calidad de vida, la forma de adhesión, la seguridad sistémica o local, el cuadro clínico, que son en realidad todas las características que tiene que ver con la relación del paciente, y dentro de las propiedades de la medicación, el mecanismo de acción, cuál es su eficacia, los excipientes y obviamente el costo. No les voy a hablar mucho tiempo de la acción del cloruro de benzalconio sobre la superficie ocular. Sé que más tarde hay una clase de glaucoma y ojo seco, con lo cual no me voy a poner a hablar, pero acuérdense algo que ya nombraron hoy bien temprano, que la enfermedad de la superficie ocular disminuye la calidad de vida del paciente. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos tratando de un paciente con glaucoma. Dos palabras con respecto al ojo seco. Sabemos que los pacientes que tienen ojo seco tienen muchas más molestias cuando se colocan las gotas que aquel que tiene una lágrima normal. Y el trabajo de DARP nos demuestra, y fíjense que es bien notorio, no sé para qué lado va. Bueno, es bien notorio, fíjense que en la columna de su izquierda, los pacientes que tienen ojo seco tienen muchos más síntomas que los pacientes que no tienen ojo seco, que ninguno llega ni siquiera al 10%. Y estos son todos pacientes tratados por glaucoma. Y dentro del trabajo de DARP, ya que lo nombré, me parece muy importante en esta tabla cómo vemos que luego de los 2 años de comenzado el tratamiento crónico por glaucoma, la mitad de los pacientes ya padecen un ojo seco. Entonces, nosotros, si bien estamos tratando pacientes por glaucoma, también estamos colaborando con ciertas enfermedades del paciente. Jenner en Europa es un multicéntrico europeo tratando de relacionar el ojo seco, el glaucoma y los conservantes. Y fíjense, la verdad no tengo nada para mostrar porque todo es significativo. A un grupo de pacientes que estaba con timolol 2 veces por día con conservantes, los pasó a timolol 2 veces por día sin conservantes y le hizo un control al mes. Y fíjense la diferencia, tanto en los síntomas, dolor, disconfort, sensación de ojo rojo, sensación de quemazón, lagrimeo, de los pacientes cuando tenían el conservante, 50, 53, 43%, contra 9, 9, 11, 10% de molestias. Si vamos a los signos oculares que el médico ve en el consultorio, fíjense que la blefaritis anterior se iba del 26 a un 9%, el eczema del 11 a un 3%, la hiperemia de un 64 a un 16%. Todo era significativo y lo único que había cambiado era el que no tenía conservantes, la ausencia de cloruro de benzalconio. Desde el punto de vista de estudios in vitro, podemos ver cómo el endotelio corneal se puede ir alterando con el cloruro de benzalconio o con cualquier otro amonio cuaternario, pero el perborato de sodio lo mantiene casi indemne. En estudios en conejo podemos ver cómo el perborato de sodio nos deja el ojo como lo tenía. Cuando le colocamos latanoprost sin conservante, apenas tiene una mínima hiperemia. Y cuando le colocamos el cloruro de benzalconio al 0,02 o el cloruro de benzalconio al 0,02 con latanoprost, fíjense que la hiperemia es muy significativa. Entonces, tanto en el laboratorio, como en los animales, como nosotros en la clínica, vemos que el cloruro de benzalconio es algo que va afectando al confort del paciente. Y una pregunta que yo siempre hago, ¿cuánto cloruro de benzalconio tienen las gotas que nosotros usamos habitualmente? ¿Son todas iguales? ¿Todas tienen la misma cantidad de cloruro de benzalconio? ¿Hay alguna que tiene más, alguna que tiene menos? ¿Son más tolerables unas que otras? Según los prospectos, esto es el cloruro de benzalconio que tienen los medicamentos que nosotros usamos. 0,02 es el que tiene el latanoprost y el timolol, y a partir de ahí, todas tienen un poco menos, pero todas tienen cloruro de benzalconio, salvo las unidosis o
el obtén de emulsión que le sacaron el clorobenzalconio y lo cambiaron por el sorbato de potasio. Pero lo que nosotros tenemos, salvo una que tiene el purite y el policuat, que es otro amonio cuaternario, o sea que es un primo hermano del clorobenzalconio, este es el clorobenzalconio que tenemos habitualmente y que nosotros le estamos diciendo al paciente que se lo ponga todos los días. Entonces volvemos en cuáles serían los criterios para tener una droga que sea de primera línea, que sea la primera droga en la cual nosotros tenemos que, nosotros médicos pensamos para darle al paciente ante un caso de, en este caso, glaucoma. Que sea eficaz, que baje la presión, que sea segura, que tenga pocos efectos adversos, tanto locales como sistémicos, que el paciente se sienta cómodo y pueda hacer un buen cumplimiento, por lo tanto, que yo no le esté alterando la calidad de vida, y que sea accesible, que todo el mundo tenga acceso a esa medicación. Los análogos de la prostaglandina, tanto para la FDA como para la EMEA, son de primera elección en el tratamiento de glaucoma ya hace unos años. Porque tiene excelente eficacia, porque tiene un muy buen perfil de seguridad, porque es muy cómoda de colocársela una sola vez por día, con lo cual el paciente es fácil de recordarlo, y porque están aprobadas por todos los institutos que aprueban las medicaciones a nivel internacional. Son muy cómodas de colocar, con una sola vez por día logramos tener una muy buena baja de presión y los niveles de calidad de vida, por lo menos a través de los cuestionarios de calidad de vida, son muy a favor de la Latanoprost. Paris hizo un trabajo totalmente independiente para ver cuál de las tres prostaglandinas que había en ese momento en venta era mejor, peor o si eran todas iguales, y ellos demostraron que por lo menos a 3 meses de tratamiento la hipotensión ocular alcanzada estaba en los tres con una diferencia mínima de 1 mmHg, o sea que era prácticamente igual la potencia hipotensora de las tres prostaglandinas. La única diferencia que ellos encontraron es en la hiperemia, que el latanoprost conseguía luego de los 3 meses de tratamiento una hiperemia menor que sus dos primos, el bimatoprost y el travoprost. Con lo cual, vemos que tiene una muy buena eficacia hipotensora con un margen de seguridad más que lógico. El latanoprost es una prostaglandina natural derivada de ácidos grasos. Es una prodroga de la prostaglandina F2-alfa. Disminuye la presión aumentando la salida del humor acuoso a través de la vía ubioescleral. Si nosotros vemos el market share a nivel del mercado, por lo menos americano, que es lo que yo tuve acceso, fíjense que en los últimos años las prostaglandinas se adueñaron de por lo menos la mitad del mercado. Fíjense que todo este lado es prostaglandinas y todo este grado es el mercado de no prostaglandinas dentro de los Estados Unidos. Y dentro de las prostaglandinas, el latanoprost es la medicación más recetada, por lo menos fue la medicación más recetada en el 2018 en aquel país. Entonces nosotros vemos que para el tratamiento de glaucoma tenemos los análogos de la prostaglandina como primera elección, por su eficacia hipotensora, por su seguridad, pero tiene dos inconvenientes que realmente son molestos, incómodos, podemos decir como quieran. El cloruro de benzalconio, porque eso nos va a generar un ojo seco y a la larga nos va a generar un paciente disconforme con nosotros y con un disconfort que le va a costar que siga con el tratamiento. Y además, el tema de ser termolábil hace que sea necesaria la cadena de frío. Y eso todos lo padecemos y todos nos la pasamos explicándole al paciente qué es lo que pasa cuando nosotros le damos latanoprost. No vamos a hablar del clorobenzalconio por lo que dije recién, sí tenemos que tener en cuenta que va a alterar la lágrima y que a la larga va a ser un paciente con un ojo seco, con todas las alteraciones que hoy hablamos más temprano y mucho de lo que van a hablar más tarde. Con respecto a la cadena de frío, tenemos que tener en cuenta que desde que se fabrica la medicación hasta que el paciente termina con su frasco, tiene que estar dentro de la cadena de frío. El latanoprost en particular
tanto la FDA como la EUMEA autorizaron que esté 3 meses fuera de la heladera, pero esos 3 meses tienen que estar por debajo de los 25 grados centígrados, y eso lo dice el prospecto. Entonces, por más que esté fuera de la heladera, el paciente no se lo puede poner en el bolsillo del pantalón, porque ahí está en 36, 37 grados, y dentro de un rato va a ser agua, se va a dejar de poner la medicación. Si el paciente se lo pone en la heladera, arriba de la heladera, el calor del motor lo va a calentar y va a hacer que, de vuelta, se ponga agua. O si lo deja en la mesita de luz, que a la tarde le da el sol, paciente ni se entera porque está trabajando, y cuando vuelve, pasó porque pasaron los 25 grados centígrados. Entonces, si bien puede estar 3 meses fuera de la heladera, recuerden que es hasta los 25 grados. No solamente tenemos el problema de dónde lo guarda el laboratorio, que tiene que ser una heladera, sino es el traslado a la droguería, dónde lo guarda la droguería, el traslado a la farmacia, desde que llega a la farmacia hasta que lo meten en la heladera del farmacéutico, desde que el paciente va a la farmacia a comprarlo, llega a su casa, lo meten en la heladera, y además si vive en el piso de arriba y tiene la heladera abajo, también se le complica. Entonces, todas esas son cosas que en algún momento pueden fallar, y más de una vez nosotros tuvimos un paciente que con una Latanoprost la presión se le había ido para arriba, le dijimos cambio de frasquito, vuelva dentro de 15 días y volvió a funcionar. Muy probablemente ese ha sido que perdió la cadena de frío y dejó de ser estable y funcionante. La temperatura ambiente es, por definición, los 15 y los 25 grados. Por eso yo les hice todo este cuentito de que es muy importante que tengamos en cuenta, porque la temperatura ambiente, cuando uno habla en teórico, son entre los 15 y los 25 grados. Pero no es lo mismo que lo diga yo acá, que lo diga el que está allá en Trelew, que le va a costar superarlo, pero el que está en Formosa, Chaco o Jujuy, la temperatura la logra mucho más rápido y más fácil. Entonces, todo es relativo, ya lo había dicho Einstein hace un tiempo, todo es relativo y la temperatura también. Entonces, acuérdense de charlar con el paciente y explicarle muy bien cómo es la termolabilidad. ¿Qué pasa cuando las gotas están fuera de ese rango de térmico durante un tiempo? ¿Qué pasa si lo dejó un rato largo? Bueno, me pareció interesante traer este cuadro, que es súper completo, obviamente está sacado de un libro de farmacología. Pero fíjense la cantidad de cosas que pueden pasar solamente por perder la cadena de frío. Deformación de productos tóxicos, yo la verdad que no los vi, no escuché, no sé si alguno de ustedes tuvo algo tóxico particularmente por eso, pero creo que lo más importante de todo es que el paciente se está poniendo agua, porque dejó de tener una sustancia activa que me baja la presión. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo, o cómo podemos hacer, para tratar de resolver estos dos inconvenientes que tiene la molécula más vendida para el glaucoma, porque tiene muy buena eficacia y porque dentro de sus efectos adversos es de las más seguras? Y acá es donde aparece la nanoemulsión. ¿Qué es una emulsión? La emulsión es una mezcla de agua y aceite. Cuando nosotros tenemos agua y aceite, sabemos que se separan, no se pueden ver, parecen agua y aceite. Bueno, eso es tal cual. Uno pone 3 gotas de aceite y ven que las 3 gotas están totalmente separadas del agua. ¿Cómo hago yo para que se mezclen? Las agito, hago una vinagreta. Hago una linda vinagreta, la agito bien, 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 y ni bien termino de agitarla, se la tiro a la ensalada, porque si espero, se empieza a descomponer y se empiezan a separar de vuelta los elementos. Por eso yo tengo que agitarla bien y tirarla rápido. Si yo la agito, voy a otro lugar y vuelvo, ya tengo que volver a agitarla de vuelta. Entonces es muy importante eso, porque de esa forma se forman lo que llaman las micelas. O sea, la estructura, por ejemplo, en este caso sería el latanoprost, ya que estamos hablando del mismo, donde tiene una cabeza polar que es hidrosoluble, que es soluble en agua, y una cola que es no polar, que es la soluble en aceite. Cuando yo las agito, es como que toda la parte soluble en aceite se junta en el centro, y toda la parte hidrosoluble, que es la soluble en agua, es la que tiene contacto con el agua. Y es por eso que parece una solución, aunque en realidad estén, si yo lo veo microscópicamente, están separados. ¿Por qué nano? ¿Qué es nano? La nanoemulsión significa que estamos hablando de la escala nano. La escala nano es 1 milímetro, es 10 a la menos 6 milímetros. O sea, son 6 ceros antes del 1 de 1 milímetro, 0,0001 milímetro. O sea que estamos hablando de tamaños realmente chicos. Cada vez más se está usando la nanotecnología para el cuerpo. Por un lado,
porque logramos sustancias sumamente estables, como vamos a ver ahora en un rato. Por otro lado, porque es muy fácil de poder darle al cuerpo o entrar a lugares que son hidrosolubles con sustancias que son liposolubles. Entonces, para todo lo que sea liposoluble, si yo lo meto en una emulsión, puede pasar. Ahora, si yo lo meto en una nanoemulsión, tengo muchas más posibilidades que pase porque es estable, porque lo puedo tener durante el tiempo y porque por el tamaño entra mucho más fácil. Entonces, en la medicina cada vez se está usando más en diferentes cosas. Es una muy buena forma de hacer un delivery. O sea, esto es como un delivery de droga. Estamos mandando la droga al tejido. Entonces, ¿cómo quiero yo para que llegue? Va a llegar de la forma más fácil de todas. Y la mejor forma es a través de una micela. Pero el otro problema que teníamos era el cloro de benzalconio. Acordémonos para bien por qué sirve además del cloro de benzalconio, además de ser un antiséptico. Es un conservante, con lo cual es muy bueno porque me permite que un frasco que está abierto durante 30 días no sea un caldo de cultivo. Alguien tiene que hacer de defensa, matar a los gérmenes que se quieren meter en ese frasco y que eso no genere un caldo de cultivo. Entonces el cloro de benzalconio es muy bueno como conservante. Pero además es un coadyuvante de la solubilidad porque permite, no solamente tiene un efecto detergente, permite y abre la barrera celular para poder entrar dentro de la célula, sino que aparte disuelve las sustancias lipídicas y las transforma en hidrosolubles. Por eso es tan importante la cantidad de cloro de benzalconio que tiene el Latanoprost en las fórmulas farmacéuticas. ¿Qué es lo que hizo la gente de Poen? Sacaron el cloro de benzalconio y lo cambiaron por el sorbato de potasio, que es otro conservante, pero que tiene un perfil de seguridad mucho más seguro. Con lo cual, mantenemos la posibilidad de tener un multidosis, pero con otro conservante. Un conservante que no altera, o por lo menos no altera tanto, la superficie ocular. Y hasta ahora los resultados le vienen dando bien. Y mantuvieron la estabilidad con la nanoemulsión. Volvamos a la nanoemulsión. Cuando nosotros logramos la forma de emulsión con el Latanoprost, al Latanoprost se le agregan triglicéridos de cadena media. Y a partir de ahí se hace la emulsión, se los empieza a mezclar. Lo que pasa es que una emulsión es así, son todos corpúsculos de diferentes tamaños que están flotando en el solvente. Para lograr una nanoemulsión debemos meter esta emulsión en un microfluidizador, que es un aparato específico para hacer nanoemulsiones, que a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, consta de un tubo o un caño metálico donde tiene un filtro de salida con poros o agujeros muy finitos y un émbolo que hace presión para generar o forzar la salida de esta emulsión a través de esos poros. La fuerza que tiene que hacer es sumamente importante, por eso es tan importante y tan difícil de hacer el aparato, porque dicen que es tal la fuerza que tiene que hacer que cualquier problema que tuviera el metal o cualquier quiebre que tuviera el metal hace que eso explote. Y eso obliga a esta emulsión a salir a través de los poros chiquitos que tiene el filtro y eso fabrica la nanoemulsión. Y la nanoemulsión es lo que nosotros estamos viendo ahora, el esquema de lo que estamos viendo ahora, son todos corpúsculos muchísimo más chicos, pero con una homogeneidad impresionante. Tienen todos el mismo tamaño. Y eso es lo que hace que esta sustancia sea mucho más estable. Es más estable que no se separa y es termodinámicamente mucho más estable. Lo que los organismos de regulación de medicamentos le piden a la industria es que la medicación que ellos vendan sea estable a 30 grados durante su vida útil, que son los 24 meses. Eso es lo que se le exige a la industria para sacar algo a la venta. Y esto es lo que nosotros tenemos en una
Eso es lo que no pasaría con el latanoprost. El latanoprost, si nosotros lo dejamos a 30 grados, la solución del latanoprost disminuye la concentración y a los 2 años solamente tendríamos el 60% del latanoprost activo en ese frasco. No pueden bajar del 90% a los 2 años. Por eso el máximo de los 25 grados centígrados. ¿Ok? Porque si lo pasamos a 30, baja de los 90 grados y no puede salir a la venta. Al hacer una nanoemulsión, los estudios le da que a los 2 años mantiene el 100% de la droga activa y estable. Pero no solamente lograron eso, sino que por un trabajo que ellos están haciendo propio adentro, ellos ya vienen con un lote de latanoprost mantenido a 40 grados durante por lo menos 6 meses. De vuelta, capaz que nosotros en Buenos Aires me parece intrascendente. Pero al paciente que no tiene heladera y que vive en un pueblo aislado en La Rioja, Catamarca, Misiones, Chaco, Formosa o donde quieran, el que tolere 40 grados durante por lo menos 6 meses me parece sumamente importante para que el paciente pueda hacer como corresponda a su tratamiento. La pregunta que yo les hice es, ¿cómo saben ustedes que esto sigue es estable? Ellos hacen estudios microscópicos y la muestra sin procesar se ve parecido a lo que tienen acá arriba y la muestra procesada directamente son tan chicas las micelas que ni se ven y parece es todo homogéneo. Entonces, en el tratamiento de glaucoma, la nanoemulsión representaría la última innovación en su formulación. Sacamos el VAC y le pusimos sorbato de potasio y de esa forma nos volvemos a amigar con el ojo seco, con la superficie ocular y gracias a la nanoemulsión evitamos la cadena de frío. Con lo cual, a la medicación que es más utilizada, le dieron un plus para que salga a la venta. Con un par de colegas, con Javier Casiray y con Fabián Lerna, nosotros hace rato que venimos haciendo los famosos los casos clínicos, las guías de tratamiento, son cosas que les escribimos a Poem para que ellos repartan. En un momento nos comentaron que estaban por hacer esto. Y comentaron esto fue, todo es muy lindo, pero ustedes no lo pueden sacar a la venta, por más bueno que sea esto teóricamente, sin hacer un estudio. Si no, parece que fueron un bartender que hoy descubrí el hialuronato y se lo pongo al hialuronato, como si los laboratorios no lo supieran. Entonces accedieron, que es una de las pocas veces que yo vi que un laboratorio nacional acceda a dejar que nosotros hagamos un estudio. Hicimos un estudio multicéntrico de 15 centros a lo largo del país. Logramos estudiar poco más de 100 pacientes durante por lo menos 3 meses. Eran todos pacientes que estaban en tratamiento con la Tanopro solución, el Loten o el original. Y después de sacarle los datos bases, se hacía el switch y se lo cambiaba a Loten emulsión, se lo iba viendo mes a mes durante por lo menos 3 meses. Lo que nosotros queríamos ver como valoración primaria es, uno, que la baja de presión sea la misma, por lo menos, que no sea otra baja de presión. Y dos, si realmente estamos en un sorbato de potasio, veamos el tema de la superficie ocular. Hagamos los estudios de superficie ocular a ver si el paciente mejora en algo. Esto ya lo terminamos hace un tiempo, a partir de ahí se publicó en varios lugares. La primera vez que lo hicimos fue en el Panamericano de Lima, en Perú, después en el ARBO en el 2018. En ese mismo momento era el Congreso Conjunto de acá en Buenos Aires, también se volvió a publicar, el Bienal de Glaucoma y a principio de año, en el Mundial de Glaucoma. Y la verdad, todas las veces que se llevó el póster, tuvo muy buena aceptación. La eficacia hipotensora, como vemos acá en la curva, nos demostró que, está bien, acá nos dio que era un poquito más eficaz, todos los tres pensamos que esta mayor eficacia es porque al paciente lo teníamos controlando tan de cerca que el paciente se ponía las gotas sí o sí, entonces no teníamos ningún tipo de problema, pero lo que más nos interesó a nosotros es que por lo menos mantenía la misma baja de presión que mantiene el latanoprost que todos conocemos y que todos usamos. Con respecto al ojo seco, le hicimos un OSDI, que como ya saben es un cuestionario para ver el confort que tiene el paciente según la enfermedad de ojo seco, en los cuales le pregunta cuántas dificultades tiene para hacer ciertas actividades. Cuanto más alto es el índice de OSDI, peor es el confort de vida. Y fíjense que largamos con un OSDI de 25, al mes ya te había bajado a 18 y siguió bajando un poquito más a lo largo de los 3 meses que duró el estudio. Y realmente
no es porque yo esté hablando para el laboratorio, pero cuando uno lo usa al paciente, sobre todo el paciente que viene con molestia, que tiene hiperemia, que se levanta a la mañana, que tiene un rayador adentro del ojo, te dice, la verdad que estoy mejor. El primer mes, o sea, cuando vos le haces el control para ver si la presión realmente es la misma, porque por más que si uno sigue controlando cualquier cambio de medicación, sigue controlando la presión, el paciente está más cómodo, lo refiere como que está más cómodo. Entonces, el OSDI, la verdad, nos demostró que el paciente está más confortable. Le hicimos un Shirmer 1 donde todos teníamos los mismos papelitos de Shirmer porque nos repartíamos los mismos papelitos y todos estábamos haciendo exactamente lo mismo con el mismo material y vimos que el Shirmer 1, por más que sea muy discutido, la base era la misma y mejoró de 9,4 a 10,5. Mejoró un milímetro, lo cual era estadísticamente significativo. El BUT también nos demostró que la evaporación de las lágrimas con los tres meses de tratamiento del cambio de medicación, el paciente tenía un mejor BUT y casi normal luego de tres meses de tratamiento. La tinción corneal, es verdad, es para ojos secos más severos, más complicados, que ya tienen más tiempo. No todos los pacientes que tienen ojos secos, por suerte, tienen una tinción corneal positiva, pero inclusive los pacientes que tenían una tinción corneal positiva mejoraron significativamente. Dos de cada tres pacientes que tenían tinción corneal se les fue. Un 66% de mejoría con respecto a la tinción corneal. Lo cual realmente es algo sumamente interesante. Y el tema de la hiperemia conjuntival fue casi lo mismo que el tema de la tinción. Una mejoría significativa. Tenemos muchos pacientes, capaz que el latanoprost de las tres prostaglandinas es la que menos hiperemia trae, y eso es verdad, se nota. Pero los pacientes que tenían hiperemia, que le habíamos clasificado en leve, moderada y severa, disminuyeron significativamente y lo que también nos pareció sumamente importante es que los que tenían hiperemia severa, ya a los dos meses no teníamos ninguno con hiperemia severa y teníamos con hiperemia moderado leve. La verdad que realmente fue un hallazgo muy agradable el haber visto que esto realmente funcionaba y que fue una cosa que se hizo acá en el país. Desde el punto de vista médico, nosotros lo que queremos es que la medicación llegue y que el paciente esté cómodo y que se ponga las gotas. Y desde el punto de vista farmacológico, lo que el laboratorio va a querer es que la medicación sea funcionante y que si realmente es eficaz, ellos obviamente lo van a poder vender. Entonces, realmente desde todo punto de vista mejoró. ¿Cuál es la diferencia que tiene uno con respecto a otro en el prospecto? Lo único que le importa al ANMAT, y esto me parece interesantísimo, lo único que le importa al ANMAT es que el primero, el latanoprost, sea lo mismo. Esto es lo que el ANMAT pide cuando sale una copia en la Argentina. De ahí para abajo, mientras sean excipientes que están en la farmacopea, para ellos está bien. ¿Ok? Y nosotros sabemos que nosotros necesitamos que haya un cierto equilibrio en los excipientes porque no todas las drogas tienen las mismas necesidades para poder entrar y ser efectivas. ¿Tá? Pero eso es lo único que tiene. Entonces, el UTEN solución tiene todo lo que tenemos acá y lo que tiene la emulsión, se le tuvo que agregar, como les dije hace un rato, los triglicéridos de cadena media, se le agregó el polisorbato, se le agregó otros triglicéridos, lo cual además, como un factor externo, extra, como ganancia extra, tiene que en realidad mejora y ayuda al ojo seco, son el resto de los agregados que tiene para poder ser una nanoemulsión. Realmente con el Outen emulsión se logró un latanoprost que sea más amigable para el paciente, que el paciente tenga muchas más posibilidades de tener un buen cumplimiento y que sea más cómodo de uso por la termoestabilidad que le da el que sea una nanoemulsión. Es importante que sepan que a partir de, no sé si septiembre o octubre, pero después creo que lo van a decir ellos, el Outen solución no lo van a fabricar más y solamente vamos a tener la Outen emulsión. Así que de repente es importante que sepamos todo lo que tiene que ver con respecto a la Outen emulsión, porque es lo que vamos a tener en el mercado. Vemos que tiene la misma baja de presión y vemos que tiene mejor tolerancia dicha por el paciente
y vista por nosotros, porque la enfermedad del ojo seco la vamos resolviendo con esta diferencia de formulación. Es un nuevo latanoprost que no tiene ni cloruro de benzalconio y es mucho más termoestable. Así que a partir de ahora es lo que vamos a tener para recetar. ¿Alguna pregunta? Ahora pídanle que le dé el café, por lo menos. Gracias por todo. Bueno, ¿alguna pregunta para el doctor Peiret? Bueno, entonces tenemos un tiempito de relax. 14:30 en punto, largamos la sesión de la tarde. Muchas gracias.